Buenas, buenas. Díganos si se escucha bien, si se ve bien. ¿Cómo andan? Sin ganas de morir. Imagino. Es muy poco millennial de mi parte, lo sé. Bien. Gracias. Como siempre, vamos a empezar con unos anuncios. Y estos son, antes de que me olvide. Mañana tenemos el primer stream de World Building de este año. No quedan muchos capítulos más, así que los invito a participar. De última lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Este jueves vamos a dejar las condiciones para nuestro sorteo de festejo de 7.000 suscriptores. Van a estar por todas nuestras redes sociales, seguro en Discord, así que no se preocupen si se las pierden. Y está por empezar el torneo de PvP de D&D quinta edición, llevado a cabo por Adria. Yo voy a estar acá en el stream, lo vamos a streamear, así que va a estar buenísimo. Y tenemos nuevas insignias para los suscriptores. Ahora les voy a mostrar, pues yo voy a escribir. Y pueden ver que tengo un dinosaurio ahí al costado, que son los dinosaurios que me arrojan las chicas cuando grabamos. Dependiendo cómo. Me olvidé de esto yo. Dependiendo cómo. Cuánto tiempo tengan, ¿no? En el canal. Va cambiando de color. Buenas, buenas. Ahora, antes de pasar a la parte importante, voy a compartir los agradecimientos por el stream. Uy, estaba medio perdido. Primero, Bache hizo las animaciones que van a ver ahora en la intro, en la pre-intro y otras cosas ahí en el medio. Lu hizo las animaciones del cuadro de alertas. Max hizo la música de las animaciones, como la intro, el outro y el. Ya volvemos. Akira nos hizo los dibujos de los personajes que van a ver en el overlay nos los ayudó a hacer cobas, después fue modificado por. Esos los hizo azul. Akira hizo los Tenés emotes. razón, los emotes que tienen acá los hizo Akira, Azul Rion hizo los dibujos de los personajes. Y creo que eso. ¿Todo? ¿No me olvidó nadie? Crossmit. Ah, las medallitas de dinosaurio las hizo Crossmic. También va a haber otros emotes de él que ya nos hizo, están en nuestro Discord. Pero van a tardar en llegar a Twitch. Y creo que eso es todo. Muchas gracias a todos a los moderadores que están acá en el canal. Y ahora vamos a la parte importante. Vamos a pasar la intro una vez y después a las escenas del capítulo anterior. Y volvimos. Ahora sí, mientras yo les pongo musiquita, vamos a empezar, como siempre, recordando lo que pasó última vez. Cuando quieran, esto se encarga de nuestros jugadores. Oh. Fue hace bastante tiempo. Déjame pensar. Sí, mal. Fue hace como un año. Estamos en modo muerte, creo. Entregación total. Fue cuando yo era joven. Sé que No recuerdo cómo arrancamos con un arrancamos. montón de charlas. Un montón de charlas. Porque terminamos el capítulo anterior
con que el Tifli nos dijo que Viverliana era una desertora. Sí. Entonces arrancamos este capítulo hablando y debatiendo sobre Viverliana. Y como tomando decisiones de eso. Entonces como que creo que Kayen fue a hablar con Viverliana. Baggins y Cal empezaron a hablar de qué onda que iba a ser Cal. En algún momento hablamos con Eduro, con Sonrisas, y apareció la tormenta y se fue todo el carajo. Así de rápido fue todo. Pero no me acuerdo bien, hubo cosas en el medio. En el medio hubo cosas como que, por ejemplo, Cal empezó a experimentar la magia. Como que de repente se encontró con que había como una especie también de willing power, o algo por el estilo, como que si se enojaba y concentraba mucho la atención en algo, medio como que pasaba y no sabía que tenía esos poderes, como la infestación que le mandó a Kaiden. Sí. Que a Kaiden no le gustó nada y se fue enojada. Sí. Y creo que Kaiden había tenido una conversación importante con Viverliana, ¿o no? Algo ahí como que le trataste de sacar data. Creo que no, porque hablamos de la tormenta que ha visto Cal, que se venía. Sí, eso sí. Sí. Y hablamos con Viverliana de, bueno, ¿por qué ruta estaba haciendo? Y estaba haciendo la ruta del codo que apuntaba a la estrella que le dijo Sonrisa. Y Kaiden se queda como, ¿en serio, Viverliana? Sí, bueno, listo. Y le iba a preguntar algo y, no sé, la vio toda gigante, así, intimidadora. Y dijo, no le voy a preguntar nada ahora. Sí. Creo que nos llamó Manrel varias veces. Sí. Manrel me dio a mí su reloj para que yo lo revise. Ay, cierto, no. Qué bueno. Y como que explotó. Se desarmó de 1000 pedacitos. Así que ese reloj ya no relojea. Pero segundos antes de explotar, cuando el texto que estaba ahí en todos los engranajes se alineó, yo tuve una visión del futuro cayendo en la boca de un monstruo horrible con dientes de tiburón. Te estoy viendo tus cejas, Leon. Estoy viendo cómo se levantan tus cejas. Ese monstruo horrible que... Y nos cruzamos como 10 minutos después y fue peor todavía. No me gustaron esas cejas, Leon. Sí, fue horrible. Como que el monstruo nos levantó, Cal se tiró a atacarlo era el amigo del monstruo. Era el amigo del monstruo. Del monstruo, claro. Pues sí. Que nos dijo, la batieron, chicos, ayúdennos ahora a sacar a mi amigo de acá. Ustedes se estaban dirigiendo hacia la tormenta y se acordaron que con la ventana del barco podían modificar las nubes. Las abren y aparece esta criatura gigante medio... ocupando el mar. Recupera las nubes. La nube vuelve a aparecer en la ventana. Ustedes las vuelven a sacar completamente. Y ahí se enojó con ustedes y les dijo, ahora van a tener que trabajar. Van a tener que ayudar a mi amigo. Sí, básicamente. Sí. Y Cal ahí empezó a pegarle la mano. Fue full Drax. Sí. Yo me imaginaba tipo un... Sí, posta. Y bueno. Y ahora literalmente Manrel gritaba como, atrás. Debe ser más blando por adentro y se metió en la boca. Sí. Encima creo que mira, déjame chequearlo, ¿no? Creo que acabo de perder un skill. ¿Cuál? ¿Por qué? El del Hexblade Curse. Porque dice que la curse termina cuando se muere el target. Cuando... Ah, bueno. Capaz que si alguien me incapacita, lo puedo recuperar. Porque o tiene que morir el target, o sea, en este caso, este monstruo de mi god. O yo tengo que morir, o mejor dicho, Cal. O Cal tiene que ser incapacitado. Así que, de alguna manera... Bueno, eso. Le podemos decir a Viverliana que te incapacite. Cuando pasó todo eso, como que
el monstruo nos dijo que el amigo este estaba atrapado en ese pozo gigante que ha visto Baggins en su visión, porque tenía algo adentro que le estaba haciendo mal. No sé qué. Y nos dijo, bueno, tienen que entrar adentro. Ahí llegó con inspiración para Baggins. ¡Oh, muy bien! ¡Gracias, Javi! ¡Qué ingenio! Muy bien. Y increíblemente decidió acompañarnos de Darliana. Y eso es lo último que yo me acuerdo. Sí. Pues de hecho, lo último que pasó. Por turno saltaron. El barco había sido puesto en la nube por esta entidad. Y les había elevado a su amigo con agua, que estaba medio inmóvil gracias a un rayo que él mismo había invocado y le había pegado en el pecho. Ustedes saltaron hacia la boca de esta criatura para entrar y ayudarlo en lo que sea que tenga. Pero resulta que la caída era mucho más larga de lo que esperaban, así que estuvieron unos segundos cayendo. Baggins no solo estaba asustado por la caída, imagino yo, sino que además le echaron la culpa de todo esto. ¡Es verdad! ¡Ay, no es cierto! Pobrecito, la segunda vez y Baggins se puso re mal. ¡No tuvo que llegar mi Darliana con cochito! ¡Ay, me acuerdo! Bien, fantástico. Y con eso vamos a empezar la aventura de hoy. Ay, no. Bien. Todos habían aterrizado en la boca de este ser. La lengua, dentro de todo, es blandita. Ay, no. Uy, qué grande. ¿Por esto? Ahí está. Me ha quedado demasiado grande. Ahí está. La boca es blandita. Y tiene luz. Porque está abierta. La lengua parece viscosa, pero no lo suficiente. Vamos, tiene que empezarla con fuerza como para que se escurra algún líquido. De todas maneras pueden verle cicatrices y restos de otras cosas pegadas ahí. El único camino que hay adentro de este lugar es a través de la garganta, de la cual se siente un olor ácido, antiguo y total y absoluta oscuridad. I don't like it. Ay. Bien. Voy a subir volumen a la música. Ahí está. Sí, cierto, eso. La música. Bien. ¿Cómo es esto? ¿Vemos restos tipo de cadáveres y cosas así? Sí. No de cadáveres enteros, pero sí ven restos de huesos de... Principalmente pescados o mamíferos grandes marinos. Entre los dientes pueden ver ahí, por ejemplo, hay un timón, debe ser de un barco. Acá hay un pedazo de madera, por ejemplo. Ahí hay un huesito. Y entre las encías y los dientes ven otros restos de otras cosas. Bueno. Creo que debe tener alguna especie de indigestión o algo por el estilo. Tiene... ¿Qué? ¿Eso es un timón? ¿Eso es un tiburón blanco? Sí, creo que sí, Cal. No podemos ir. ¿Cuál es el plan? ¿Tenemos algún plan? No. Intentar no ser comidos, pero si tenemos que entrar a la garganta, ¿estamos siendo comidos? ¿Cómo salimos? Cal está tratando de ver si encuentra alguna especie de, vamos, justamente camino hacia, o sea, imagino que es una garganta como cualquier. ¿Te asomás? No sé. Sí. Podés mover tu ficha. Ah, cierto. para que perdí. Como te dije, caminar por la lengua no es para nada complicado. Es blandito. Pero rígido también a la vez. Como que ustedes no le generan peso a esto. Es muy, muy grande. ¿Sabes qué? Se me quedó trabada, perdón. Se me quedó trabada la ventana. Ahí está. Se me había quedado trabada la ventana de la hoja acá.
Bueno, me asomo hasta un poquitito ahí. Bien. A medida que te vas avanzando un poco hacia la garganta, le reconoces el contorno a la abertura, pero nada más. Adentro vas a necesitar luz. Porque si no me equivoco, nadie cabe en la oscuridad. Sí. El sueño del DM. Una maravilla. ¿Alguien tiene una antorcha? No creo que haya nada acá adentro. Viariana, ¿vamos a prender una antorcha? ¿Y cómo vemos? Yo no veo en la oscuridad. ¿Tú puedes ver en la oscuridad? Pero... pero... si se despierta y estamos adentro. Creo que le duele más lo que tiene en el estómago, creo, o por ahí. No creo que se dé cuenta de una pequeña llamita, ¿no? ¿O alguien puede hacer luces? No. ¿Baggins? ¿Alguna lámpara? No. Yo solo me quiero ir. Bueno, sí. Creo que todos, pero ya estamos aquí, Baggins. Y me preguntás, Baggins, tiene que haber una salida. Si hay una boca. La boca es una salida. Puede ser. Cuando, sí, cuando uno come algo, entra por un lado y sale por el otro. O por sí, otro. Pero no sale de la misma forma. Sí, sí. Quizás si estuviésemos protegidos como por algo. Como aceite, quizás. No sé. ¿Y nadie tiene luz? Yo creo... a ver, me voy a fijar. Mientras acá se fija. Dale. Si tiene. Hey, gracias por el raid. Oh, gracias, oh, nice. Bienvenidos. Sup. Yo antorchas no tengo. Y lo único que tengo es esto. Y Kaiden lanzó unas chispitas desde la mano con prestidigitación. Sí, no. No creo que ayude mucho. No. Y si no, vamos a tener que ir a oscuras. A oscuras. Quizás bueno. Haya algo adentro de esta criatura que ilumine algo. O quizás hay algo por acá. Me pongo a buscar a ver si entre los dientes encuentro algo para hacer una antorcha. Tira percepción. Percepción. ¡Oh! Okay. Ok. ¿Hace cuánto que no tiro un 20? Acá. Entre el agujero, entre las muelas y demás, se ve que en algún momento hubo un diente ahí que dejó un pozo que ahora está tapado por encía. Están los restos de alguien. Reconocés que es alguien porque tiene ropa, pero solo le ves la parte de la cintura hacia abajo, que está enterrada en ese agujero. Los pies salen hacia arriba. Entre las cosas que tiene, que le ves ahí cerca, hay una lámpara de aceite. Allá, Kaiden señala y avanza. ¿Dónde? Y antes de avanzar hasta allá, lo que voy a hacer es quiero ver esto. Ay, mientras Kaiden chequea eso, acabo de ver en mi bolso que tengo dos guanteletes de metal. Ajá. Así que Cal va a proceder a ponerse los guanteletes de metal. Bien. Perfecto. Yo voy a usar mano de mago para agarrar esa lámpara. La recuperás. Todavía tiene el líquido. Está... genial. En algún momento de nuevo estuvo recubierta por alguna pintura o algún tipo de capa protectora. Eso está... ido. Ahora solo está el metal a la vista. Tiene restos de pegotes de pintura. Fuera de eso es funcional. Similar a la que tienen en la inspiración ahora en el overlay. Genial.
Bueno, la traigo y se le muestro el resto. ¿Alguien tiene Jessica, oh. Pernal? Muy bien, Kaiden. Sí, creo que sí. Voy a... Yo tengo una daga y un hacha y puedo tirar chispitas. Yo tengo tres conjuntos de herramientas. Voy a asumir que alguno de estos tres, entre la de ladrón, la de herrero y la del artesano, algo puedo tener para prender fuego. Bueno, yo tenía el... Kalt con su chispero improvisado se acerca y... ¡Ching, ching, ching, ching! Y eventualmente prenden... La lámpara de manera muy improvisada, pero lo logran. Esto funciona. ¿Qué hacen? Y desconfiando de mi achito. Creo que deberíamos avanzar ahora, ¿no? Creo que sí. Hacia allá. Ajá. Bueno. Vamos. Y me, como que Cal camina despacio como para iniciar la movida. Ok. ¿Quién lleva la lámpara? Denme en un segundito que tengo que salir y volver a entrar porque están tildados para mí hace como 10 minutos. Okay. Dale, dale. Aprovecho a sacarte el gato que lo escuché de maullar. Cal está caminando muy lento. ¿Quién lleva la cámara? Esa es mi pregunta. La cámara, la lámpara. Muy lento. Por ahora la tiene caída. Ok. Violena se acerca también. Ella tiene una espada y un escudo. Ya que tengo que hacer algunos arreglos de overlay. He volvido. Creo que se te acomodó automáticamente. No, vos sos Vines. Ah, no. Ok, yo soy Vines. Tengo el conocimiento. Ahí está. Ahora sí, ¿quién lleva la lámpara? ¿Y cómo van? Si quieren puedo llevar la lámpara yo. Y con mano me hago la extiendo un poco más adelante mío. Bueno, sí. Parece una buena idea. Ok, olvidado de la mano de mago. Pero se lo supe agarrar. Sí, pero otra razón. Para que no nos salten monstruos encima desde la oscuridad. Cal va a ir al frente. Bueno, con la mano espectral de la mano de mago sosteniendo la lámpara, se balancea un poquito, revelando las diferentes partes del terreno cavernoso de la boca de esta criatura. Conforme avanzan más en profundidad, es todavía más grande. Iluminando hacia el túnel que tiene adelante, notan que se bifurca en tres, casi en la entrada. ¿Tres gargantas? No. De la garganta, unos pasos adelante, se divide en tres caminos. Oh, shit. O sea, sí, la garganta se divide en... Okay. Sí, se abre en tres. Caen los mira a los demás como digan. Ustedes tienen. ¿Cuántas tienen ustedes? Sí. ¿Cuántas qué? ¿Gargantas? En la garganta, sí. Una. Uno. Yo también. Sí. Esto parece un templo. Un monstruo templo. Sí. Como van a tener tres gargantas. Quizás porque es un ser gigante del océano. Para digerir más rápido. Sí. Tal vez tenía más cabezas y las perdió. Esa es una idea horrible. Pero va directamente a esta boca. Decís que se unieron todas. No puede ser. Mientras Cal habla, chequea a ver si ve rastros de algo importante hacia una de esas gargantas. Dale. Lo voy iluminando lo más que puedo cuando veo que Cal. Esto te dura un minuto, ¿eh? Bien.
Yo te voy a avisar cuando te falte poco, a menos que me olvide. Haceme una tirada de percepción, Kat. La lámpara dura un minuto nada más. La mano de mago. Ah, pero es un cantrip, lo puedo seguir spameando. ¿Se metió el dodo de niños? No. No sé qué onda. Otra vez. El mismo. Vale. Otra vez. No podés limpiar, no hace nada. Ahí va. Fíjate ahí. 7. Ahí te tiró. Más tu percepción. Okay. 7 más percepción, que es 7, 14. Bien. Con la luz de la lámpara apuntando un poco, no alcanzás a distinguir ningún tipo de huella. De hecho, todo lo que ves es viscosidad. Okay. Toda la parte de lo que vendría a ser el suelo para ustedes, las paredes y demás, es está apenas como moviéndose constantemente, como si estuviera recubierto por una capa líquida. Una de las cosas que sí reconoces que es la el camino de arriba huele ligeramente más ácido que los demás. Uy, se nos cayó Lu. Uy. ¿Qué pasó? Se nos cayó Lu. Lu. ¿Pachi? Sí, perdón. Que yo no. Ahí está. Se me tildó la computadora entera, perdón. Está bien, está bien. Creo que era una actualización de un programa que están intentando abrir. Problemas técnicos. Bien. Nadie vio nada. Entonces, ¿cómo están distribuidas las gargantas? Porque no entendí muy bien. Hay una arriba. Yo pensé que eran tres en horizontal. Sí, sí, pero estoy diciendo arriba como para que te ubiques en el tablero. Míralo desde arriba. A mi izquierda sería. Claro, sería a tu izquierda. Ahí va. Que huele más ácido. Uh-huh. Eso me hace pensar en que probablemente haya tragado algo más heavy de digerir, quizás, mucha grasa. Bueno, de lo que saqué de las tres gargantas es solamente el olor de la izquierda, que es más ácido. ¿Eso puede ser el estómago? Quizás ahí no tenemos que ir. Y sí, yo no. O quizás esa es. Ese es el estómago, el lugar donde está teniendo un problema. Debe tener acidez. Seguro que tiene acidez. El problema es que todo lo que creo que digiera este ser puede digerirnos a nosotros también, tranquilamente. ¡Puede comer un barco! Exacto. Yo no me acercaría al estómago. A no ser que tuviéramos el estómago. Quizás no el estómago. No solo. Sí, hoy es un buen tiene punto. Que ser el estómago. Tiene tres gargantas, no sabemos realmente qué tiene. Bueno. Podemos probar con uno de los caminos que huele menos ácido. ¿Como para ir a algún lado? Sí. Tratemos de alejarnos del ácido. Y vamos a ver. Ok, ¿y cuál de los otros dos? ¿Cuál eran los otros dos? Dice Arleana. Ella tiene una espada y un escudo. Después está como la conocen, con su armadura de cuero. ¿Tiene más una moneda? Sí, podemos tener una moneda. Si nadie ve nada más que puede indicarnos nada. Yo solo veo muerte y destrucción en todos lados. Y me quiero ir de acá. No puedo. Así que terminemos con esto si nos podemos ir lo antes posible. Porque realmente no quiero estar acá. Ok, vayamos por la del medio. Vayamos por la del medio. Bien. Sí. El primer paso de la lengua hacia este lugar ya hace absoluta diferencia en lo que sienten. Ahora su pie se hunde un poquito en las carnes de la garganta de esto. Ya no es tan rígido como la lengua, para nada.
Y se siente toda la viscosidad que le recorre entre las piernas. Es húmedo. Huele a encierro y a acidoso. Hay como un constante vapor en el aire y todo está en movimiento, constantemente por esta ligera capa de líquido. Lo primero que notan cuando dan los primeros pasos hacia el medio es que la puerta de el camino de la derecha tiene un ligero brillo azul. Muy, muy diferente a todo lo que esperaban acá. Hay algo emitiendo luz de ahí adentro. Fuera de eso, más adelante el camino se vuelve a dirigir en dos. ¿Todos vieron eso? Quizás tengamos que ir hacia la luz. Bueno, tiene sentido, quizás es un mago, un hechicero. Quizás Quizás. tiene arma de aliento. Esa es Ay, otra. puede ser. Kaiden mira a Vidarliana, pensando. ¿Por dónde tirará su arma de aliento? ¿Tendrá otra garganta con arma de aliento? Pero no le va a preguntar nada. Se queda callada y Podríamos vuelve a revisar mirar la hacia él. garganta. Y ahí nos va a tirar algo en la cara. El arma de aliento, probablemente. ¿Para dónde van? Vayamos a donde no está la luz, me parece. No, quizás tiene un estómago lleno de lava o energía eléctrica. A ver, esperen acá. Me voy a asomar hacia el otro lado y voy a tirar detectar magia con mi habilidad de, ya te digo, arcanista. Para ver si siento que sale magia ahí, no sé. Bien. ¿Te descalzas? Ni a palos. Caín se concentra. Ocupa unos instantes tratando de alejarse de la situación en la que está. De realmente poner en funcionamiento todo su conocimiento arcano para reconocer la magia del lugar. Y en el momento que te das cuenta que se activa, todo a tu alrededor es mágico. De hecho, reconoces a la gente que no es mágica. Es más fácil. Estás adentro de un ser mágico. Probablemente cualquier cosa que esté relacionada con este bicho tenga magia. Y de muchas variedades y cambiantes. Así que no te va a servir claramente. Ok. Bueno, buenas noticias. Todo tiene absolutamente magia, así que quizás esta luz que vemos es solo otro producto de este ser que es completamente mágico. Parece, no sé, más estable este camino. El otro parece como más peligroso. Bueno, entonces sí. Alejémonos todo de lo que tenga que ver con ¿Ha sido? y electricidad, o no sé qué será eso, un portal hacia otro universo. Un portal es una salida. A otro universo lleno de estos. Seres. O nada en lo absoluto, porque ¿qué clase de persona tendría un portal a su propio mundo entre su garganta? Quizás es un dios que traga comida de este universo y se lo manda por un portal adentro de su estómago a el otro universo, a otra civilización, otros planetas. Quizás. Que se alimentan de la energía interior de los seres de este planeta. ¡Ah! Mientras Cal habla, Caden se va sumando lentamente hacia el camino que está más a la derecha, o sea, el de abajo Sí. del todo, para ver si es distinto al del medio que parecía feo. Bien. El camino más alejado parece hundirse un poco y después va como dentro de todo recto. No, no podés distinguir nada más, pero este hace un poco más de presión.
Como que en vez de mantenerse solo en movimiento en su lugar, hace un poco de un movimiento que se cierra y es todo un pulso hacia abajo. No se cierra completamente, es apenitas. El camino anterior a este, se escucha un líquido del otro lado de una membrana, y la membrana la ves por tu lámpara, digamos. Pero nada más. Ok, cada vez veo más cosas y más horrible me parece. El camino este de la luz como que baja un poco y el del medio tiene como una membrana. Y el más alejado es el que hace el pulso. Son todas malas opciones, sí. Sí. Así que Ahora creo que todo lo pensemos, tenemos ¿cuál es la aquí. menos peor? La de la membrana, Creo que seguro. La que está más ir cerca de la atrás, pero salida. no puede destruir el amigo de este. Los dientes es lo que está más cerca de la salida. Esa es la salida. Suena que la peor es la que está más lejos de los dientes. Creo que quizás tenemos solo que elegir uno y avanzar sin pensar cualquier cosa. Quizás podamos volver hacia atrás. Quizás, no lo sé. Bien. ¿Cuál eligen? Yo voto por ir por la membrana. La del medio. La que tiene el ácido corriendo por detrás. Podemos intentar ver qué pasa si cruzamos algo. Vayamos por la del medio, es la primera que elegimos y ninguna es buena. Sí. Voy a agarrar un pedazo de madera o algo así, basura que esté dando vueltas por ahí. Sí, Muy buena en la idea. lengua hay, sí. Agarras un buen trozo de madera que está entre los dientes. Bien. No, voy a picar la membrana con el pedazo de madera, a ver qué pasa. Picas un poco la membrana. No parece, digamos, se hunde apenas el tronco, pero no parece salir nada ahí. Pero en un momento, cuando la picas un poquitito más, el tronco empieza a ser absorbido por esta membrana. Primero lento, y después mucho, mucho más rápido hasta que te lo quita de las manos. Y se mete adentro. Creo que para acá no. En No, no, ese momento pudieron ver definitivamente cómo la membrana, digamos, desde adentro un destello rojo hizo. Y la infló apenitas, y el tronco se metió. Definitivamente es un portal. no. No, no Bueno. quiero ir por eso. No. Entonces vamos por el de la derecha. Sí. Busco otro tronco antes de entrar. ¿Eh? Muy Ok. buena idea. Volvés y encontrás efectivamente otro pedazo de madera. ¿Por cuál van a ir? Les queda el de la luz y el más alejado, el que hacía el pulsito. ¿Al de la derecha cuál era? ¿El de la El de luz? la luz, ¿verdad? Sí. O sea, el de abajo. Vamos a este. Vamos a ver Vamos a ir al de qué la es la luz. luz, si es algo bueno nos enteramos, si es algo malo nos morimos, ya fue. Esta incertidumbre me está matando. Quizás es una persona adentro iluminando. Bien. Puede ser. Puede ser. Puede ser un liche esperando matarnos. Puede ser un barco. Puede ser un Pueden ser barco. muchas cosas. Puede ser una cafetera. Hay un pequeño. ¿Qué? Un pequeño. Una pequeña abertura los deja pasar hacia este extraño órgano. Ven paredes casi musculares, pero realmente no lo son. El ambiente acá es un poco más cálido que en la parte principal de la garganta donde estaban ustedes. Tiene venas que lo ven recorrer, que pasan por ahí y las ven moverse porque esto está bombeando. Y más adelante, en lo que vendría a ser una pared, hay un cristal grande destellando electricidad. Que da luz azul. Okay, ese no es un portal.
¿Kaiden? ¿Eso es una piedra que brilla? Esperaba un poco de... algo más detallado de tu parte, Kaiden. No, a veces te olvidas, Vains, que yo no sé absolutamente nada de objetos, solo de la mágica que rodea esos objetos. Y esto claramente pero es un objeto. ¡Esa piedra que brilla es una piedra mágica! Puede ser, pero detecto mucha magia alrededor de todo. Y para saber qué hace la piedra, tengo que acercarme y tocarlo. ¿Y si le tiras esa rama, Vains? Bien pensado. Le tiro la rama a la piedra. Haceme una tira de fuerza. Creo que tengo menos 3 en fuerza. ¿Cuánto tengo en fuerza? Poco de fuerza tenés. Poco, sí, sí. Oiga, tira el dado. No tira el dado. ¿Por qué? Hay niños de unas traiciones, a ver. Estoy intentando, pero no. ¿Qué hiciste, Max Boss, para que te funcionara? F5. Refresque el... A ver... el Chrome. Mientras voy revisando cuánto... ¡Ay, no! Ahí está el coso. Qué feo que se ve eso. Ah, tengo un 1 en fuerza. Bueno. Ajá, 15. 15. Agarra ese tronco, se lo revoleas. Primero... cae pinchando el suelo un poco, hundiéndose, y se ve que se le abre una grietita frente al cristal y ¡puf!, le pega el cristal. Al tronco no le pasa nada, pero con esa herida que se le abre al suelo, el cristal, en vez de empezar a tirar rayos para todos lados, concentra su electricidad en ese lugar. Y ven cómo cierra la herida. Y vuelve el cristal de nuevo. ¡Ah! ¡Esto lo está curando! Usa tu espada y hace un tajo en el costado. Wait, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que ver si esto es lo que hace esa piedra. A ver si es una piedra curativa. Si es una piedra curativa, pues algo bueno. No sé, porque va a cuidar a la criatura, no necesariamente nosotros. Capaz que nos destruye a nosotros, porque somos la amenaza para esta criatura. Pero si es lo que le da inmortalidad a la criatura y se lo sacamos y necesitamos matar a esta cosa, a irnos, no va a tener la piedra en la garganta que lo cure. ¿De qué estás hablando? ¿No se supone que debíamos ayudarlo para que siga vivo? Y que el otro de Dios que nos mate. Sí, pero nos va a comer. Estamos voluntariamente siendo comidos por esta criatura, porque tenemos que ayudarlo. Es o ser comido por este bicho o que nos mate su amigo, básicamente. Sí. O sea, no son buenas opciones ninguna de las dos. Lo sé. Por eso estaría bueno buscar la solución a este rompecabezas, quizás. No es un rompecabezas, es una garganta. Pero tiene varios lugares y tiene piezas, tiene muchas piezas. Parece que hay más cosas adelante. De que tenés esa espada te pusiste muy filosófica, Cal. No me gusta. Efectivamente. Como dijo Kaiden, hay más cosas adelante. Más no. Kaiden tiene... Sí. Tenés control de la luz, vos podés mover. Sí, ahí la estuve moviendo, pero está Cal ahí y no quería que no avance. Ahí está. Voy a avanzar más. Dale. Kaiden lentamente va avanzando, fijándose mucho dónde está pisando. Y a ver, quiero ver cuántos son. Y le voy a poner acá. Justo acá para ver qué es lo que hay adelante. Bien. Cal y Virliano se están quedando atrás, creo. Sí, no me puedo mover. Ahí estoy. Bien. Virliano se queda atrás, no. No te preocupes. Voy a ponerlo hasta acá. Bien. Para ver qué es eso. Ahí revelás que cerca de las paredes de este órgano hay como unos pelitos medios extraños que separan. Y entre ellos contienen unos huevos rotos. Ahí como los ves, violetas con lunares amarillos de diferentes tamaños. Hay pedazos de madera, como si fuera una escalera, y otras herramientas también ahí destruidas. Entre todas esas cosas, hay un cofre. Está apenas medio abierto, tiene una daga clavada en la rendija.
¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? ¿Se ve que no somos las primeras personas que entran en esta criatura? No. Y hay huevos, huevos rotos, y no me agrada eso. Busco otro pedazo de madera suelto. lo más cercanos que tenés son los que están ahí. Déjame ver si tengo pedazos de madera en mi inventario. Tengo cubiertos en mi inventario, son muy cortitos los cubiertos. Tengo todavía cubiertos. Bueno, con mucho cuidado me acerco y agarro un pedazo de madera. Bien. Y lo uso para picar el cofre. Acércate, ahí al lado de la lámpara es. Para nada, acércate. Elegí, estoy segura de que perderás. Iluminado por la lámpara desde arriba, Vines, con un digamos unos 50 centímetros de madera, pica el cofre. Tuk, tuk. Calderita, Vines. Me acaban de dar inspiración mala a mí. ¡No, Kirios! ¿Por qué? Porque nos odia, claramente. ¡Kirios! Gracias. Haceme una tirada de sabiduría, Vines. Contra el miedo. Sabiduría es uno. Yay. Bien. Vines, cuando cae te grita: ¡Vines! Tiraste para atrás, te caíste al suelo, revoleando el tronco que te golpea en la cabeza. En ese instante, te diste cuenta que no pasó nada. Que solo te gritó el otro. ¿Qué? ¡Cuidado! Que tengas cuidado. Cuidado. ¿Estás bien? ¿Golpeaste la cabeza? ¡Cal! Perdón. No, Cal. Sí, lo vi muy cerca de esa piedra mágica y me dio miedo. Sí, ¿dónde vivís, Cal? En el mismo barco que yo. En ese momento, la electricidad de la piedra se le pone en la cabeza a Vines. Y sentís cuando se te unen los rayos. Luego de un instante. No. Es un pequeño raspón que habías tenido. Casi apenas un golpe. Desaparece el dolor. Y los rayos vuelven a tirarse para todos lados. ¿Estás bien, Vines? Sí. Me siento bien, no me duele nada. Ah. No le adjudiques esto, Cal. No hace falta asustar a nadie. Podríamos cortarte un brazo. Podríamos cortártelo vos. Acércate, capaz que te cure el ojo. No, vamos a tardar mucho. Tu brazo es más pequeño. Más finito. Kaiden va a cruzar. A un dedo. Esto. Y va a tocar el cristal. Y voy a tirar a identificar. A ver qué hace esta cosa. Bien, dale. Toca el cristal. Le brillan las manos. Uh-huh. Y toca el cristal. Uh-huh. Lo identificas como... ¿La curación? Esa curación, sí. Pero casi... casi arcaica. Como... no alcanzás a reconocerla. Es magia que leíste en libros de historia. Antes de que se refine y se reforme a lo que es el lenguaje arcano actual. Prehistórica prácticamente para Kaiden. Ok. Lo que sí, si tenías alguna dolencia, se te fue. Y miro alrededor de esta piedra para ver, o sea, si salió de esta cosa o si fue puesta acá por alguien. ¿Haz una tirada de percepción? Mientras
mientras Cal camina. No podía hacer dos veces. Caminen, muevan sus fichitos. Percepción. Sí, 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 8. Pero estaba describiendo de que se acerca. Vale. Y se saca el parche y ve si va a ver si le cura el ojo. Ay, más tierra o algo. Mientras acerca la falta de ojo, en realidad, el sí, cuenco vacío. Kayan, ¿reconoces que el cristal le sale de las paredes y suelo del órgano este? Como, parece orgánico, por lo que vos reconoces. No estás puesto sobre nada, salió desde adentro hacia afuera. Ningún rayo se le acercó a Cal a curarle el ojo de nada. Y el cristal te ignora. Bah. Ok. No era tan mágico. Entonces, En el mientras, yo voy a abrir el cofre. Bien. Hace tu tirada de herramientas de ladrón. Yo tenía un coso por las de las herramientas. Ahora no me acuerdo qué. Competencia más destreza. Ah. Es competencia. Creo. Pará, no, yo tengo. Pará, tengo una cosa que gané. Sí. Maravilloso. Tenés expertise. Expertise. Te da el doble del bono de competencia, más destreza, más el dado. Entonces. Es 2 más 6 más el dado. ¿No? Sí, tira. 18. Bien. Lo primero que tenés que hacer para abrir el cofre es sacar la daga que está clavada en la rendija, porque te interrumpe a vos para usar tus herramientas. Así que la sacás. Sin problemas. Se ve bastante buena la daga. A pesar de este tiempo y el lugar en el que está, está muy bien conservada. Tal vez habría que arreglarle un poquito el mango que está, que parece ser algún tipo de hueso medio corroído, pero nada más. El filo está bien y la guardia está muy 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 decorada, parece rara. Pero bueno, la guardas. El canuto, sí. Pará, ya mismo la estoy anotando. Bien. Me olvido. Pim pum pan. Después de la daga, sacas tu abanico de herramientas y empezás a abrir la cerradura. Y de nuevo, es un modelo muy viejo de cerradura. Te resulta fácil, pero porque es como una de las cerraduras con las que aprendes. Y cuando lo abrís, levantás la tapa y un brillo plateado te ilumina. Hay un montonazo de monedas, todas apiladas, una arriba de la otra, de plata. ¿Qué es eso, Baggins? Y se acerca Cal. Y Vidaliana también. Ahí se mueve. Claro. Las monedas son más grandes que las que ustedes conocen. Son como, parecen un pequeño plato. Y la cuña no la reconocen. ¿Cuántas son monedas antiguas de plata? De gigantes. Las monedas son enormes. Guarda las, Cal. ¿Te entran en la mochila? Sí, seguro que sí. Vayan pasando. Van a meter todas las monedas en la mochila, sí. En la bolsa de conducción. Tiene la mochila especial, sí. Que le hizo. Ay. Dejan vacío el cofre. Después de unos... ¿No había nada más que las monedas? No, nada más que las monedas. Después de unos instantes vaciando, el cofre queda vacío. ¿Qué tal está el cofre? Bastante viejo y de lo que viste en la habitación es lo que menos, lo que más expuesto estuvo a las condiciones de su entorno. Un lugar húmedo y extraño. Ok. Le saco la cerradura y me la quedo. Nunca se sabe cuándo se puede necesitar una cerradura. Te vas a poner a desarmar el cofre porque esto te va a tardar un rato. Quien dice desarmar, dice romperlo a martillazo y quedarse con el pedazo de madera donde está la cerradura. Sí. Ustedes ven como Ice empieza a darle martillazos al cofre sin parar. Che, ¿estás desquitando, Baggins? ¿Por qué estás haciendo ruido? ¿Por qué estás haciendo ruido? ¿Por
porque quiero la cerradura. ¿Por qué? Se ve vieja y mal. Puede llegar a ser útil. Ahora, acá, le vas a pegar con una cerradura a lo que salió de esos huevos. No tiene sentido. Hace dos instantes tenías miedo y ahora no. ¿Quieres sacar ese ruido? ¿Qué sabes que hay allá? Anda a ser guardia. No, anda a ser guardia vos. Yo también tengo miedo. Pero no estoy haciendo ruido. Así que vos no podías sentir miedo. Sos un estafador. Nunca presté más en algún tipo. ¿Cómo puedo saber yo que es capaz de sentir miedo? Porque soy una persona y quizás lo expreso distinto. Y porque es la primera vez que estoy metida dentro de algo. Que el diente es más grande que yo. Pero ya sos estoica, eso es todo. Quizás se alimenta de sentimientos. Hay personas que se los tragan, mastican. ¡Cal! Yo solía ser así, por eso. Oh, por eso lo es tanto ahora. Sí, antes no hablaba nada. Cain se va alejando un poquitito y se para al lado de las cáscaras de huevo y las toca con la punta de la bota a ver si esto es reciente, si esto es viejo, qué onda. Haz una tirada de investigación. No veo qué tiré. 7. Tenemos 7, a ver cuánto. Investigación. Esto es un 15. Un 15. Uh-huh. Empezás a tratar de entender de dónde salió esto, ¿no? Nunca he visto un huevo de estos colores, menos de estas dimensiones, son grandes. No alcanzas a reconocer realmente qué tan viejo es, pero sabes que tiene sus años y estuvo acá. Sí. Una buena noticia es que estos juegos parecen que se rompieron hace años. Creo. No estoy segura. No sé absolutamente nada de huevos. Uh-huh. Pero eso es lo que parece. Uh-huh. Ahora, ¿cómo llegaron acá? ¿Este cofre? ¿La escalera? No tengo idea. Lo único que sé es que ese cristal parece que sale de este... ser coso. ¿Quieren que sigamos avanzando? Sí. No perdamos nada. Sí, sí. Yo estaba pensando que es como una ciudad. Crecen cosas adentro. Quizás es como un cuerpo. ¿Tendrá una civilización adentro? En fin. Esperemos que no. Bien. ¿Y qué hay por allá? Y lo señalo ahí el mapa. Sí. Ok. Un momento. Me acerco un poquito para verlo mejor. Uh-huh. Y voy moviendo la lámpara. Este huevo... Yo veo ese líquido. Ah, no, es el mismo líquido que del... Allá hay una... Parece que allá sigue. Es como una pequeña cueva. Sí, parece ser que una especie de tubo. ¿Qué alcanzó a ver bien, Leon? Ahí en el cosito. Ese... Por esa abertura... Como que te asomas un poco y ves que se hunde. Hacia abajo se extiende el conducto. Por ahora mantiene la misma estructura del lugar, sigue siendo todo húmedo y viscoso. Creo que es un tubo hacia abajo. A ver, sí. Sí, es un tubo hacia abajo. ¿Quieren que intentemos usar las escaleras? Podría intentar arreglarlas para poder después subir. Exacto, sí. Volver. Mm. O sea que esto sigue para acá. Atrás de este huevo hay algo.
Déjame ver, parece que no. Solo las paredes de esta criatura. Ok. ¿Necesitas una mano, Baggins, con esas escaleras? Anda trayéndome los pedazos que están más lejos. Yo empiezo con estas que están acá. Bueno. Bien. ¿Te pueden arreglar la escalera? Sí. Bien. Un segundito, entonces. Se toma su tiempo para arreglar la escalera. ¿Por qué aparece la grilla? Cuando notan que de las paredes empiezan a surgir... ¡Ay, no! Unos puntos blancos. No solo de las paredes, del techo. Simplemente emergen. Y ahora vamos a pelear. ¿Qué es eso? Son como esferas que... Son glóbulos blancos. Quieto. Bien, vamos a tirar iniciativa. Es demasiado alegre esta música, Leon. 11. Yo tiré de nuevo un 7. Paren que voy a preparo o me quedo el 7, digamos. Escuché que tiró, pero... Escuchate que tiró. Tirá de nuevo, ¿eh? Ok. Era el 7. Entonces era... tiré 3-7, wow. Ok, eso es 7 más. Max, ¿cuánto sacaste? ¿11? 11, yes. Bachi. Ya te digo, quiero ver. Acá. Acá. Lu. 6. Estaba pensando, son como la. Bolita esa blanca que se me hacen en la garganta a veces. Modificar la inteligencia. Ok, 12. No, 13, perdón. Me faltó el 1. Ok. Bien. Y ahora los bichitos. Ok. Los bichitos. Ay, ellos. Te van a actuar primero que todos. Yay. Bien, emergen de las paredes. No tienen rostro, no tienen extremidades, nada. Son unas esferas blancas que apenas tienen un color grisáceo en el centro. Y así como emergen de las paredes, se desprenden de ellas y flotan hacia... Estos dos van a ir hacia Baggins. What? Perdón, los voy a mover de donde están en el tablero porque están ocupando esquinas, así que... Dale, ok. Voy a mover esto. ¿Está? ¿Lo puedo mover? Sí. Ahí va, ahora sí. Este va a ir hacia Cal, este va a ir hacia Baggins, este va a ir hacia Baggins y este va a ir hacia Kaiden. Bien. Vamos con Cal. El bicho este avanza y si te intenta chocar, como si te estuviera intentando atacar con un placaje, sería. ¿Clase de armadura? Ahí te digo, truc 13. Bien. No te sé nada. Se te quedó pegada nomás. Está como en el hombro. Acá está ahí ocupando el espacio. Vamos con Baggins. ¿Clase de armadura? Es 70. 16. 16. Una sola se te queda pegada, la otra se te despegó de la cabeza. Y caen finalmente. ¿Estas cosas son resistentes al veneno, Leoncillo? Porque me está tocando la piel. Sí. Caen. Ah.
Claramente no, no le hace efecto, sí. 13. ¡Pup! Se te queda pegada por acá. Y solo ven, ahora que las tienen de cerca pegadas, tiene como una superficie de pelitos chiquititos que todos se mueven de manera independiente. Bien. Okay. Le toca a Kaiden. ¿Qué demonios hago? Voy a intentar primero. Voy a intentar moverme. Si yo me muevo, esa cosa se mueve conmigo. Muévete. Me moví un paso solamente. ¿Se movió conmigo? Sí. O sea que lo tengo pegado. Sí. Voy a... Ay, no creo que esto funcione. Voy a probar a hacer esto. Voy a mirar esta cosa. Y... Y no, me voy a tirar armadura de mago. Y me voy a mover justo atrás de Viderliana. Bueno, muévete. Pará, voy a venir. Cancel. Up, acá está Viderliana. Me muevo ahí. La cosa esa viene conmigo y me tiro armadura de mago. Lanzás armadura de mago. Y una luz te recubre. La cosa sigue pegada ahí en tu hombro. Va, Ok. Cal. Tenés la pelota ahí en tu hombro. Sí. Cal primero lo que va a hacer es con la cimitarra le va a tirar el Lightning Lure a este huevo que está acá. Ay, no lo puedo. Ah, porque tengo el Tuki. Ahora sí. ¿Cómo es la tirada de salvación? Es de fuerza y la dificultad es 13. Falló. Eso quiere decir qué pasa. Contame cómo es además. Bueno, el Lightning Lure, como la otra vez le conté, Cal lo que hace, desde la cimitarra sale como una especie de trueno, de ¿cómo se llama?, de ráfaga eléctrica, que se va serpenteando, lo agarra y yo puedo traerlo hacia mí. Bien. Así como el. Así que básicamente va a hacer eso. Dale. Lo agarras y lo traes hacia vos. Y me lo traigo, sí. Ahora sí. Está flotando al lado tuyo. Ok, y así como me lo traje, voy a tratar de pegarle como un puñetazo. Dale. Hace tu tirada de ataque. Yes. Ah, bien, 3. Es más fuerza, más competencia. Sí, es 10. Pega. Ah, pega. ¿Sí? Ok. Es 1 más fuerza. Ah, es 1 más fuerza. Sí. Eso es un. Ahí te digo. Sí, es verdad, me había olvidado. Yo pensé que era un. Bah. Cinco. Bien. Hundís tu puño ahí. Parece que que apenas se absorbe por esta cosa, pero lo lográs sacar. Le queda el abolladura de todas maneras ahí con todos los pelitos todavía moviéndose. Ok. Y tengo un extra attack, así que le voy a pegar de nuevo. Dale. Esto ya sería 16. De nuevo. Conecta. Ok. ¡Pah! Y con un extra. Yo tengo olea de acción. Con la cimitarra voy a tratar de cortarlo. Ok. 21. Pará. Primero tirá el daño del primer ataque. Ah, del primer ataque. Ah, no, perdón. Eso. Son 5 más de daño. No, era 5. Era 5 más de daño porque era claro, un puño. Claro. Viñetazo. Ahí va. Bien. Y ahora el de la cimitarra. De 6. Más 4, 6 de daño. La cimitarra, le pegaste una piña, pum, pum. Le dejaste unas abolladuras mientras flotaba ahí. La cimitarra lo corta y lo abre así en medio de la mitad.
Y okay. Se le cae primero una membrana que tenía exterior al piso y chorrea un líquido medio transparente, casi blanquecino. Finalmente todo cae al suelo. ¿Te queda una acción bonus? Bueno, esa... No te queda una acción bonus. No, me queda. Ahí está. Ok. Ahí termino. ¿La cosa está pegada a mí? Sí. Voy a usar la daga que recién conseguí para intentar así de Dale. Sacármelo. ¿Hacer una tirada de ataque? Diez más... ¿Qué sería? ¿Fuerza? ¿Vos podés usar dagas? Creo que sí. No tengo idea. ¿Tenés competencia con armas simples? Sí. Entonces sí. Más competencia, más destreza. O fuerza, lo que vos quieras. Y destreza, para no cortarme yo. Pega. El daño es un D4 más el bonificador que elijas. Destreza en este caso. Ea. 6. 6 de daño. 6 de daño. ¿Y me lo despegué? No. Y la daga lo como que lo atraviesa y un poquito del líquido este te cae encima, pero sigue ahí pegado. Iug. ¿Acción bonus o algo así? Sí, pero no. Magical, ¿esto qué hace? No. No, nada más. Bien. Bueno, y a Arleana le va a pegar el que tiene Kayan. Te mira. Ay, Dios. Apunta así con la espada de ella. Tiene una espada larga. Apunta con la espada y te dice como que te perfiles. Y... Kayan cierra los ojos. Sentiste el viento de la espada pasarte cerquita. Lo mata de un golpe. Te queda todo el hombro chorreado de este líquido. Dios, y un pedazo de membrana todavía pegada. Me lo saco así, piu. Bien, ahora le toca a los bichos. Los dos que están pegados contra los cuerpos de ellos se comprimen y largan un gas blanco que se extiende rápido en toda la habitación y se mete en las paredes. Caen. ¿Alguno de... ¿El cristal hizo algo? ¿O está quieto? El cristal está... ¿Y no le tiró rayitos a estos bichos? No. Ok. Ok. Voy a intentar tirarle al que tiene Baggins. ¿Eh? Astilla de mente. Bien. ¿Qué hace astilla de mente? Tiene que hacer una tirada de salvación de inteligencia. O recibe daño. ¿Daño qué? Daño psíquico. ¿Dificultad? 16. Está bien. No tiene tanta capacidad mental. Ok. Entonces es... No, mira fuerte. Sí. Intento conectar algo con este ser. No sabe dónde están los ojos, pero buscás. Hay algo. Algo tiene que haber ahí. Sí. Y no cómo sabe lo que está haciendo. Bueno, es 1 de 6. Y la próxima tirada de salvación que haga tiene que restarse 1 de 4. Bueno, tira tu D6. De la tirada de salvación. Esto es 6. Esto es 3 de daño psíquico para este pobre bichito. Lo ves como que se retuerce un poquito. Y un poco más del líquido le chorrea hacia abajo. Por la herida que tiene. Okay. Un segundito. Ahí voy. Uh-huh.
Ok. Jorge suspensó. Ah, porque siempre hacemos un break ahora a las 8:30. Se olvidó el señor. Y se olvidó de avisarnos a nosotros también. Sí, a mi posta. Y al stream. Supongo que después no va a dejar. ¿Habré pedido comida? ¿Te imaginas? Se pedido ya con la túnica. Bien. ¿Alguna acción más, Kayden? A ver, señor DM. No, esa va a ser mi acción, pero para ver, movimiento. Me voy a quedar ahí, a donde me moví. Yo creo que llego acá. Sí, también llego. Ok. Cal. Cal va a se dar vuelta y le va a pegar con la cimitarra. Va a tratar de cortar esta bola. Al otro que tiene. Dale, este lo tenés pegado, ¿eh? Ah, sí, cierto. 14. Conecta. Era un 3. 3. 7. Abrís uno de los pedazos y chorrea de nuevo por ese agujero. Este líquido blanquecino. Por ese agujero voy a tratar de meter de nuevo a cimitarra y tipo abrir. Dale. De nuevo. 20, pero no crítico. Ok, conecta. ¿6 más de daño? Se abre, queda como medio así un Pac-Man y cae. Te queda un pedazo de membrana pegada todavía. Pero parece. Puedo tratar de sacarla así, tipo. Sí. Te la como raspás. Sí. Y la sacás. Tío. Ah, y con un country podría intentar sacarle. Que tiene vagina. ¿Es una acción bonus? Es un... Ah, no, es una acción. Perdón, ok. Bien. Debe ser muy arriesgado igual. Vines, todavía tenés este coso en el hombro. Bueno, yo me estoy sintiendo muy, muy confiado con mi daguita nueva. Bien. Así que voy a intentar de nuevo tajeármelo. Y no me voy a tirar un coso de fuego en el hombro, o sea, no... Nunca se sabe. Bueno, no. Ajá, 16 más. ¿Dos era? Está bien. Se lo clavas. Y tenés la daga con gran habilidad para no clavártela. Cool. Y el daño era un de 4 más 2. Más tú, son 4 más de daño. Sí. 4 más de daño. Uh-huh. Son suficientes. Cuando le clavas la daga. Nuevo, como el resto parece marchitarse y simplemente chorrar el líquido. Perfecto. Y no tengo acciones bonus. Perfecto. Bien, tus enemigos parecen estar muertos. ¿Qué hacen ahora? Creo que deberíamos seguirnos antes de que lleguen más. En ese momento, del techo aparecen otros. Estos tienen. Tienen una. Un centro más grisáceo. Parecen todavía más grandes. Apenas un poco más que las otras. Pero lo que sí se distingue ahora a simple vista son los pelitos. Estos son por lo menos 15 centímetros. En todas las direcciones de esta esfera que flota. Creo que deberíamos irnos. Creo que sí, vamos a tener que tirarnos al vacío. Bien. Voy a usar la misma iniciativa que ustedes tenían. Así no volvemos a tirar. Pero les toca a los bichos primero. El que apareció atrás de Kayden, de sorpresa. Te va a atacar con ventaja porque apareció de sorpresa. Claro que sí. ¿Y clase armadura me dijiste?
Y ahora que tengo armadura de mago, por suerte me puse armadura de mago. Esto es, si no me equivoco, 16. ¿16? Déjame que... Sí, 16. Bien. Se te pega y ahora te ocupa gran parte de la espalda. Hace 4 daños de ácido. ¿Qué sentís que te quema? Este va a ir hacia Baggins, el que está ahí. ¿Qué es armadura? 16. 6 de daño de ácido. También se te queda pegado. Y el último hacia Cal. ¡Flota! Hace 12 de daño de ácido y se te envuelve alrededor del brazo. Así se te metió. Ok. ¿Puedo intentar hacer parry? ¿Cómo es parry? Parry es cuando alguna criatura me ataca a melee. Yo puedo usar mi reacción. Ah, para reducir el daño. Para reducir el daño. Dale. Sí. Es mi un dado de superioridad más mi destreza. Uh-huh. Ahí lo tiró. ¿Dónde estás? Montánica. Era. De 8 y mi destreza. 2, 4. Por 4. Bueno, te hace 8 de daño, ha sido. Alcanzaste a pegarle un poco para que no se te pegue, pero finalmente te envolvió el brazo. Tu brazo ahora está ahí adentro. Adentro se siente mucho, mucho frío. ¡Aure! Bien, Kaiden. Bueno, yo tengo la cosa esta pegada atrás mío que me está haciendo daño. Qué problema, esto es un problema. El escudo de Vidarliana, ¿cómo es? Es un escudo medio ovalado, metálico. Tiene... ¿Te querés poner a verlo en detalle, digamos? ¿Eso querés hacer? O sea, es metálico. Es metálico, es algo? Metálico. Parece que ¿le puedo decir a Vidarliana que levante el escudo para mostrarme al bicho? Ah, sí. No tiene drama, okay. Ningún problema. Le digo a Vidarliana que levante el escudo para tirarme bicho y le tiro astilla de mente de nuevo. Va, a este otro nuevo. Dale. Yo te voy a hacer una tirada de salvación de inteligencia. Sí. La cual falla. Bien. Ok. Bien. 6 de daño psíquico. Y en la próxima tirada de salvación el bicho tiene un D4 menos. 6 de daño. Sí. Bien. Acción bonus, okay. Movimiento. Me voy a quedar ahí. Bien. Cal. Cal con... Ya que lo tiene en la mano derecha, con la cimitarra con la mano izquierda, va a tratar de... Tipo de clavarlo y abrirlo de nuevo. Dale. No, de nuevo. Otra vez a otro. Dale. 18. Sin problema. Como si lo tuvieras en el brazo. Eso fue un 9. Total. De daño. De slashing. Bien. Y voy a tratar de nuevo. O sea, si ya lo, si lo clavé, voy a tratar de abrirlo. Dale. Once. ¿Eh? No, perdón. 13. Sin ningún problema. Ah, 5. Le clavas. Le clavas la cimitarra en ir y después ¡frac! Se la sacas. Se abre un poco. Todos los pelitos se mueven así. Y el líquido este blanquecino se te escurre por el brazo, pero sigue pegado a vos. Vidarliana, corre. Y te mira ahí. Quédate quieto. Este lado. Bien. Y le pega un corte al que tenés en la mano. Bien. En el rostro de Arleana se puede leer el miedo absoluto. Sobre todo Ainz. ¿Lo reconoce? Reconozco.
Ajá. Los bichos estos. Bien. Los tres tienen pegado uno, ¿verdad? Sí. Kaiden y Karl, 5 de daño de ácido. El bicho se consolida todavía más en el espacio donde está. Está como agarrando poder. Y Baggins, 1 de ácido. Igual que los demás. Ahora Kaiden. Ok. Creo que lo único que puedo hacer es esto. Sí, porque esto hace que... El bicho, dijiste que tenía como un tiraba un líquido. Sí. Ah, no puedo usar esto. Ok. Estoy en problemillas. A ver, me voy a mover hasta el escudo de Birliana. Uh-huh. Para poder ver al bicho de nuevo y tirarle de nuevo astilla de mente. Dale. De nuevo, te enfocas en el bicho y lanzas las palabras. Sí. Falla de nuevo completamente la tirada de inteligencia. Ok. Oh shit, esto es un 2. Bueno, ¿dos? Sí. Se comprime un poquito, pero nada más. Cal. Ay. Bat. Ok. Dale. De nuevo, una vez que ya que saqué la cimitarra, va a tratar de meterla de nuevo y abrirla. Dale. Sin problemas. Okay. 4. Y ahora me pago. Y ahora sí, voy a tratar de abrir. Abrís. Ya clavé la cimitarra. Y se escurre de vos. Te queda un poco de pelos pegados ahí, un trozo de membrana, pero el bicho se detiene. Te queda, bueno, tu extra attack, movimiento, acción bonus. No, bueno, ya está. Me voy a acercar a a Baggins a ayudarlo con este que tiene al lado. Podés si querés hacerle extra ataque. Ok, bueno. Eso lo haces como quieras. Podés pegar, moverte y pegar. Pegar dos veces y moverte. Ok, entonces voy a aprovechar a tratar de cortarle. Crítico. Bien. Bueno, vamos a sacar. Entonces era 1, le duplicamos por 2. Tiro un solo dado. Es un solo dado y después el otro es máximo. Tenés 6 más. 5, 11. Más fuerza. Claro. Más, o sea, son 4. Contanos cómo es el golpe. 4 por 2, 8. Sería 10, 8. Ay, me estoy 13. Sería un total, ¿no? Sí. Bueno, cuando llega... llega Cal. Lo mira muy seguro a Baggins. Y lo ve seguro que Baggins está con mucho miedo. Y le dice: ¡agárrate, Baggins! ¡Ah! Y le va a tratar de abordar el tumor este. El corte pasa sin problemas. De hecho, no te queda nada pegado en el bicho. Te lo sacó completamente. Casi como ¡puff! Hizo el bicho. Ahora Vidaliana va a ayudar a Kaiden. Bueno, quieta, quédate quieta. Leons, no iba a Baggins. Ah, perdón, sí, después de Carlos Baggins. Me parece que me saltaste el turno anterior también. ¿Sí? Perdón. Me confundí el color azul y celeste, fue sin querer. Te toca a vos. Bien. Voy a sumonear el cañoncito. Bueno. En modo balista. Bien. ¿En tu mano? Uno pequeño de mano. Bien. Eso es una acción bonus, ¿no? No, eso es una acción. Dispararlo es una acción bonus. ¿Va a dispararlo? ¿Hay alguno que sea disparable? Está el de Kaiden. ¿Está pegado a Kaiden? Sí, en la espalda. Lo podés ver. Está cerca de la cabeza también de Kaiden.
Gracias, qué seguridad, Leo. ¿Qué te quita caer? Básicamente, sí. Ahí él lo mira mal, muy mal. Ahí tiene recuerdos de la vida pasada. Oh. Que fue verlo que tuvo un pulpo en la cabeza. Guta fue el único que no le pegó al Tari. Tira el ataque, dale. Para los espectadores, ese no se quiere vengar de mi pobre personaje de la campaña anterior que no le hizo nada. Le hiciste un daño a mi cuerno. Never forget. Pero fue por un esqueleto, no fue por el pulpo. Ataca, dale. Sí. Leon está demasiado contento. Le fallas a Kaya. No fue. No, pará. ¿10 más cuánto sería? ¿Más qué sería? Porque... es más tu ataque de hechizo, si no me equivoco. Ay, ¿por qué no llego a esa parte del coso? Está muy lejos. Tengo bastante en eso. Sí. Deberías tener... me configuro todo, estamos. Más 7. 17 en total. Sí. Conecta. Ahí está. Y tiras tu daño, que no me acuerdo cuánto es. Yo tampoco. Tengo 5 páginas de... el cañón... como una acción... Esta parte no me dice el daño. ¿Dónde? ¿En qué parte del hechizo dice el daño? Hace mucho que no lo uso. Salud. La próxima agrégatelo como ataque. Ok. No le digas a Kaiden que hace mucho hace... que no. 2 de 8. 2 de 8. Dale. Tira 2 de 8. 4 y 8. Bien. 12. Baggins apunta. Kaiden ve como el cañón recién construido de Baggins sobre su brazo. Se dirige hacia su cabeza y ¡pum! Dispara. La bala le pasa por acá. Escucha la explosión. Muere esta cosa que estaba pegada en la espalda de Kaiden. Todavía te queda algo pegadito y se siente el picor del ácido. Pero bueno. Encierran a sus enemigos. De nuevo la habitación se sumerge en silencio. Me quiero acercar al cristal. Ah, yo estoy al lado del cristal. No me acerco a nada. Espero que el cristal me cure. ¿El cristal me cura? ¿Se acercan todos al cristal? Yo ya estaba al lado del cristal. Bien. Se acercan todos y los rayos de electricidad se dirigen cada uno hacia las partes heridas. Cualquier dolencia se las curan. Uh-huh. Y reciben 8 puntos de curación. Ah. Por lo general no recibimos puntos de curación, recibimos puntos de daño. Perdón. No me asustes así, León. Los curan por 8 puntos, esto. Ahí está. Punto de daño de sanación. ¿Cómo era eso? ¿Qué es eso? Ay. Una sensación de sanación constante. Ay. Bien. Bueno, nos vamos. Sí, bueno, la escalera. Necesitamos la escalera, si no, no vamos a poder volver a subir. Hay otros caminos atrás. ¿Querés volver a otro? Otros no necesitan una escalera. No lo sabemos. Aceptamos. Me voy a acercar acá, quiero asomarme y quiero meter la lámpara para ahí para ver qué veo. Si veo que es infinito o si veo que hay suelo. Se sumerge esta cosa. Mm. Y después vuelve a aplanarse. No parece ser muy alto. Oh, ok. Los miro a los demás. No es muy alto. Podemos bajar y creo que subir fácilmente. ¿Es más o menos la estatura de Vidarliana? Ah, ok. A ver. Es un poco más alto. Un poco más alto. Vos le calculás unos 5 metros.
Es un poco más alto que Vidarliana, supongo que 5 metros, por ahí. Ok. Bueno, supongo que no es necesario la escalera. ¿Iluminas un poco? Sí, me ilumino para allá adentro, a ver. Lo que ven es el este tubo cavernoso de carne descender, nada más. Después se vuelve a meter, ahí pierden la vista. Quiere a ver, me voy a fijar si tengo una soga. Sí, acá. Bueno, Baggins, ¿quieres ir tú? Eres el más liviano, o Kaiden, ¿quieres ir tú, Kaiden? Ah, está bien, voy yo. Vas a estar bien, no pasa nada. Y le ato la soga. Sí, le ato la soga. Todavía tenés el cañón, no sé cuánto dura. Creo que dura hasta que se rompa. Creo que sí. Y me ato la soga a uno de los brazos. Bien. El otro extremo. ¿Bajás? O sea, la bajan. Bien. Pidarlena también ayuda a sostener la soga. Y bajás. De repente, estás oscuras. Estás colgando oscuro. La única luz que hay es un resplandor que está en la lámpara de arriba. ¿Me bajas la lámpara, por favor? Le bajo. O sea, extiendo y después la bajo. Al lado de él. Va bajando Baggins. Sostenido así, medio girando por la soguita mientras le dan para que baje. La lámpara flota sostenida por la mano espectral, iluminando alrededor. ¿Ves en este pedazo de tracto, de lo que sea, algunas cicatrices? Como que... rectas, digamos. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Ninguna horizontal, pero todas así, en diferentes tamaños. Y ya curadas, además. Y llegas abajo. Te recibe un olor sumamente corrosivo. Te cierra las membranas de la nariz casi, al instante. Adelante tuyo, apenas se ve algo. Pero hay una abertura más. Déjame ver qué tengo encima. Yo no agarré un peso de madera. ¿Los demás? ¿Baggins? ¿Está bien? Sí, huele muy raro. Tal vez sea más ácido, pero no quiero poner un dedo para fijarme. ¿Querés que te tiremos algo? Sí, algún pedazo de madera que haya por ahí. Ok, Vidarliana, Cal puede entrar madera. Yo voy. Y no lo dejo oscuras. Vidarliana va y empieza a agarrar varios trocos. Bien. Uno que no sea muy grande para Vines. Agarra uno solo. Guarda. Ahora sí. Guarda. Y lo suelta. Oiga, vamos a ver si te cae en la cabeza. ¡Leo! No. ¿Por qué? No te golpea en la cabeza, para nada. Pero te pasó cerca. Y de nuevo. Te cae al suelo y se clava en las paredes orgánicas de este lugar. No rebota como si fuera piedra, ni cemento, ni nada. Simplemente se clava y queda ahí. Tenés un pedazo de madera. El piso no es lo corrosivo. Ok. Con muchísimo cuidado y apoyando el talón primero, apoyo el talón en el piso. Y lo levanto. Va a ver si me quemé. ¿Me dolió? No. Tiene más o menos la misma consistencia que la habitación en la que estabas antes. Es blandito y viscoso. No es pegajoso para nada. Sí, es una... No es músculo tampoco, no es un músculo. Es todavía más blandito. Y está tibio, además.
¿Y qué tal, Baggins? Creme, mamadera. No, no, está bien, esto es suficiente. Creo que pueden bajar. Lo que sea que era que huele feo no está acá, tal vez está un poco más adelante. Bueno. Sí. Sigo yo, así me baja alguno de ustedes. Y. Bueno. Y bajo al lado de Baggins. Imagino que Baggins se desata. Sube la soga. ¿Qué hacen todo eso? Eso iba a decir. Sí. Finalmente queda Carl con Villarlean arriba. Bueno. Yo te banco. ¿Querés bajar? Vamos. Y ella se mira, digamos. Ella te saca dos Carls. Es Villarlean. Vos medís un metro. Claro, tampoco para que me mires así. Bajo yo. Y va, listo, ahí vengo. Y te baja. Están todos agrupaditos en este tubo. Todavía no entraron a esta habitación nueva. Y Darliana baja medio sosteniéndose así por las paredes. Vamos a ver qué también le va. Se sostiene sin problema. Lo recibe de nuevo este olor ácido que le cierra la nariz. Se siente extraño. Y feo. Me gusta la música. ¿No nos habíamos alejado del ácido? Sí, pero ahora empiezo a pensar que todos los caminos conducen al ácido. Tal vez tiene más de un estómago, como las vacas. Puede ser. Están todos conectados. Extiendo la lámpara más adelante, sin moverme de donde estoy. Uh-huh. A ver qué vemos. Ay, shit. ¿Qué? Bien. Están adentro de un órgano enorme. Se siente ácido y las paredes se mueven. De hecho, ven pequeñas criaturas como trabajando adentro del órgano este. Agarran cositas y se las llevan y las introducen en las paredes. Los ignoran por completo, pero tienen formas súper extrañas. Parecen gusanos, algunos tienen como tentáculos, pero con manos que agarran un pedazo de algo extraño y viscoso y se lo lleva a la pared, que se mete y se lleva este pedazo que agarró. Ustedes son completamente ignorados por el resto de las criaturas acá, pero lo que sí hay un olor ácido fuerte. Y adelante de ustedes, más adelante, un resplandor azul y un ruido de electricidad que ya conocen. Ven los rayitos dispararse para todos lados. Oh, otro cristal. Otro que cura es igual al otro, ¿no? Parece igual, sí. ¿Algo estará destruyendo los cristales? Parece que tenemos una especie de río de cosa verde enfrente. Podemos intentar avanzar. Bueno, me acerco. Acérquese. Voy a mover la lámpara, Vines. No te quedes muy atrás. Uh-huh. ¿Alguna madera? ¿Algo para tirar ahí? Bien. ¿No lo podemos bordear? Ahí ven definitivamente una pileta de ácido. Eso está burbujeando y está derritiendo un barco, hace mucho, mucho tiempo, pero ven el mascarón de proa todavía terminándose de corroer. El ácido está... Estas criaturitas cada tanto agarran algo y lo meten al ácido. Es que les camina alrededor. O de nuevo, ustedes totalmente ajenos a estas cosas. Parecen estar como trabajando acá. Ok. No toquen a ninguno de esos... De esas... esos fichos. Y por acá arriba, ¿qué hay? Sí, el río.
No. No es un río, es como una pileta. Así que justo estás en una parte, digamos, donde se une. Parece. Por acá parece que podrías pasar hacia adelante. Creo que puedo pasar y salto. Saltás. Hacé una tirada de atletismo. No, acrobacias. Pará. Yo tengo. Ah, vos sos una rana. Sí. No hay problema. No hay problema. Saltás como si fuera algo que estuvieras hecho para. Aterrizas sin problema. Por acá se puede caminar, sí. Por acá. Bueno, quizás más arriba, Kaiden. O no. Bien. Para que lo tengas que saltar. ¿Ves algo más allá? Para un segundito, ¿qué te? Ah, ok. En este momento. Ay, no. ¿Qué es armadura, Cal? 13. Bien. 13. No deberías tener más. Parece que no. Y esto. A ver. Recibís de la nada, algo te agarra el pie. Se te envuelve. Sentís que te aprieta. 2 de daño. Contundente sería. Y de repente el ardor del ácido que te hace 6 de daño de ácido más. Y necesito que hagas una tirada de salvación de fuerza. Ok. Me dijiste 6. Ahí está. Fuerza. Chuki, chuki. 21. 21. Bien. Segundito, ¿dónde estamos? Este tentáculo, te voy a mover para que no estés en una punta, a vos también. Y ahí está. Bien. Este tentáculo intentó jalarte hacia adentro de la pileta de atrás. Este está acá. Ok. Te das vuelta. Y el ácido se empieza a levantar. Y una masa amorfa verde. Que como está en total control de su forma, pero es un caos de todas maneras. Se levanta del ácido. Pará, pa, 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 pa. ¡Qué mierda! Bien. Ese fue el turno de sorpresa. Así que vamos a tener iniciativa. ¡Ay, Dios de León! 10. No, mira lo que es ese número de miércoles. Dos, tres. ¿Me das 21. Dos segundos que voy a buscar un poco de agua? Sí, sí, sí. Ah, tranquila. Cuatro. ¿Cuánto vocal? ¿Bachi, quieres agua? 21. No, todavía tengo gaseosa, gracias, Lu. ¿Cuánto caían? Estoy haciendo los cálculos, era 3. ¿Cuánto saqué? Sí, un 3. Un 3 más. 3, 6. ¿6? No, no. Y el modificador de inteligencia. 11. 11. Sí. Ah, eso no lo escuché. Mira, Diana. Bien. ¿Qué carajo es eso? Y esta cosa. Ay. Okay. Mientras tanto, si quieren podemos hacer la pausa ahora aprovechando. Yo estoy bien. Bueno. Yo estoy bien. Dale. Yo quédate chatando con el chat, yo tengo que ir rapidín al baño. Vayan, vayan. Yo estoy acá. Vengo. Vamos a poner. Ya volvemos, pero yo voy a estar acá hablando con el chat. Yo voy a estar ahí leyendo. Estamos en pausa, Ale. Oh. Así que si querés aprovechar. Chao. Está bien. Pero estamos acá con el chat. ¿Puedo aprovechar a salir de la llamada y volver a entrar porque de nuevo se me pintó todo? Dale, dale. Mientras tanto, a las personas que nos están mirando, hacemos una pequeña pausa
De hecho, antes de seguir, gracias por mirar hasta acá. Espero que les esté gustando. Este dungeon me está rompiendo la cabeza ahí. Me encanta. Vi ahí la del autobús mágico. Sí, también lo hice pensando en otros dibujitos así. Vamos a seguir acá. Esto sí, ahora no. Imagino que quieren salir vivos de acá. Llamada y escucho esto. Y tal vez no quieren. ¿Podrías cortésmente regresar al lugar de nacimiento? Para cualquiera que se sumó tarde o no vio una parte, los viernes posteamos en. Subimos a nuestro canal de YouTube de manera pública todas las. De la música respecto a mi voz. Ok. Ah, la música de este coso. Sí, la música. Ya volvemos. Ya volvemos. Ahí. Sí, bueno, no estaba pensada para que vos hables. Claro, es verdad, perdón. Le bajé un poquito a mí. Porque este era para dejarlo en. O sea, no espero que estamos. Bien, vamos a volver al principal. Vamos a abrir las cámaras y vamos a pedir como te vale. Ay, bien, ahora los puedo ver a todos. Yo no me vuelvo al principal, no, a mí. ¿Volvió? Todavía ahí no está. Lo veo yo. Perfecto, bueno. Ah, no, las cámaras están casi bien. Recuerden que tienen inspiración ustedes, ¿eh? Sí, sí. I know. La estoy guardando para cuando saquen uno. Por las dudas. Sé que vos también tenés. Les recuerdo que yo también. Muchas gracias. Eso no me gustó para nada. Deberían hacer mi inspiración más barata todavía en los puntos del canal. Bien. Para que sea más divertido. La boca se te haga un lado. Bien, creo que me falta la inspiración. La de Kaiden. No, la de Vines. Yo ya tiré la inspiración, era un 10 en total. ¿Qué es inspiración? La iniciativa. ¿10? Ok. Espera que tengo que reconstruirla. Se me había quedado. 21 de Baggin, de Cal. 10 de Baggins. Kaiden sacó un 11. Sí, yo que sacó un 11. Y Vidaliana había sacado un poquito más. Bien, Cal. Tenés esta cosa ahí, enredada en tu pie. ¿Estás muteado? Sí. 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 Dale. Me voy a dar vuelta y me digo, ¡ah! Este ácido
Y voy a tratar de cortarlo con la cimitarra. Dale, golpea. Voy a usar la inspiración. Para otro 2. ¿Cuánto sacaste? 2 más 7, 9. Pega. Oh, ok. Ya gastan la inspiración. Crítico. Bien. ¿Por qué tiraste de nuevo? Porque no tenía que... Ah, no, verdad, tengo que tirar el daño. No sé qué, no sé por qué pensé. No, me perdí. Bueno, no importa. La emoción, no importa, va a volver a salir, va a volver a salir. Wow. Ya está. Y... no estando conforme... voy a cortar de nuevo. ¿Cuánto sacaste en el otro de daño? 5. 5, bien. Y ahora también de nuevo. Vale, pega. Y ahora 8. Bien. Te desprendes del tentáculo. Y cuando levantás la cimitarra, sí, le ves el filo de la cimitarra corroído. Sí. ¡Es nueva! Tenés. Tiene menos 1 al daño hasta ser reparada. ¡No! ¡El bicho! Bueno. Acá lo tengo. Se abalanza sobre Cal. Se para. Ahora lo ven todo arrastrarse con un ruido tipo... Es una masa de moco enorme que está medio conectada con el charco de ácido y le burbujea adentro incluso. Te ataca con uno de sus tentáculos. Okay. Y ¡pum! Te pega entre los pies. Okay. Voy a usar parry. No te pega. Ah, no me pega. No, golpea entre los pies. Sí. Que me, tipo en... At the crouch, en la bien. Ingle. Ese que me pega. Pidarle a Ana. Segundito. Y Ana se para acá, en el borde del río. Inspira. Y exhala una nube velada hacia su enemigo. Awesome. Te va a hacer una tirada de salvación de constitución de parte del enemigo. Bien. Y el daño es... Ok. Bien. Escupe su arma de aliento. Que sienten, de hecho, ustedes una pequeña ráfaga fresca. Cal, más que los demás. Casi que... Fuiste agarrado por la oleada de escarcha. Partes del moco este, sobre todo las más expuestas, se le cristalizan en hielo. Que después se rompe. Pero se les cae, se le desprenden algunos pedazos. Eso es todo, bien. Leana. Kaiden. Ok. Yo llego desde acá tranquila, sí, completamente tranquila. Ok, le voy a tirar orbe cromático a este bichejo de daño eléctrico. Tiene que hacer... Contame cómo es la orbe mientras yo tiro. Ah, no, tengo que hacer un... ¿El ataque? Sí, porque no tenés visto... de solución, entonces para que tiro. ¡Pium! Bueno. Esto es 19. Esto es 19 más mi bonificador de ataque de conjuro. No te preocupes, contanos cómo es el hechizo, conecta. Ok, bien. Kaiden junta las manos y empieza a hacer en el aire como una esfera. Entre las dos palmas de sus manos, entre los dedos, empieza a chisporrotear un par de pequeños rayitos.
y apunta hacia el bicho y una pelota de rayitos impacta sobre el bicho. Tira tu daño. Bien. Usé un slot de segundo nivel. No, esto es primero. Sí, de primer nivel. Me meto esto. Y estos son 3 de 8. Ok. ¿Dónde estoy acá? 1, 2, 3. Pensar. Esto es... ¡Uy, qué mal! 8. 9 de daño eléctrico. Bien. Y eso es todo para el sujeto este. Y eso es todo lo que voy a hacer. Lo electrificás. Uh-huh. Se retuerce un poquito. Pero... nada más. Ahora le toca a Baggins. Uh-huh. ¿Puedo usar el un cantrip y después atacar con la acción bonus de la de coso? Sí. Ok. Bueno, no estaba segura. De toque. Me voy a correr para acá. Así no estoy delante de nadie. Y le voy a tirar el rayo de escarcha a la cosa tentacular loca. Dale. Contame el rayo. ¿En qué sentido? ¿Cómo es? El rayito de escarcha que tiro siempre. No, es de siempre. Que cuente, que cuente. Claro, describime el hechizo. Decimos algún crítico. Pero sí. ¡Luciana! Señorita Luciana, ¿podés describirlo vos, Leo? Porque en serio tengo la mente en blanco. Este sí, los próximos no. Ok. Pain saca su llave francesa, le acomoda unos pequeños cositos que giran. Empieza a cargar de frío ese. Y tira tu daño. ¿Cuánto daño hace? 2 de 8. 2 de 8, ok. Sería 8 más 2 de 8. Ok. 5 más 5, 18 en total. Ok. Pega. De nuevo, una parte en particular de esta criatura se congela. ¿Qué pasa, Leo? Su velocidad se reduce por 10 pies hasta hasta mi próximo turno. Ok, joya. Se le congela un pedazo y se le caga. ¡Puf! ¿Algo más? Sí, le pego un balazo. Ah, dispará, dale. Ya que estoy. Creo que no pega. ¿Cuánto sacaste? 5 más fuerza era. 6. Pega. Ah, no, 6. 6. 6, falla. No, es una tirada de ataque de hechizo, Lu. Ah, me quedé con la idea de que era un ataque de daño. Entonces es más 7. Pega. Sería 12. Ahora sí. Va y se apunta después de su rayo. ¡Pum! Dispara. Y este también eran 2 de 8. Ajá. Uh-huh. 1 y 5, 6. La bala se le hunde. Se le clava rápido y hace un pequeño splash. Pero después se detiene y ven la bala flotar adentro del bicho. Cal. Voy a tratar de desenguillar completamente. No me voy a quedar. Podés usar la acción de destrabar, se llama en español. Sí. Bien. Haces eso. Ocupa la acción, pero tu movimiento sí, no sí. Ocupa movimiento. Ataque de oportunidad. Más. ¿Mi destreza? ¿Qué querés hacer? Quiero desengagear. No, tenés que tirar nada. Ah, okay. Bueno. Hago el disengage y yo pensé que tenía que intentar. Porque como tenía unos tentáculos. No, porque si usás la acción disengage, tu movimiento no hace ataque de oportunidad. Bueno.
Entonces me voy a venir para acá y voy a saltar instantáneamente para otro lado. Dale. Perfecto. ¿Algo más? Cal como que agarra la espada, medio como que no se da cuenta de que como que está temblando la espada. ¿Ah? Y voy a usar lo que se llama... ¿cómo se llama? Witch Bolt. Es, ¿qué te básicamente re- es una acción? Un rayo. Es una acción. Ah, no, pero ya me la ¿puedes usar una bonus action? No, está bien, no puedo usar una. Sí, no voy a poder usar. Es una acción. Así que va a tener la cimitarra, tipo como moviéndose, no entendiendo qué bien que está pasando. Está bien. Y pasa. Perfecto. Le toca al bicho. Estira sus tentáculos hacia su cuerpo, hacia el techo del lugar. Y se agarra. Y ahí lo ven como balancearse hacia arriba, hacer fuerza. Pero se suelta. Necesito que todos hagan una tirada de salvación de destreza. ¡Hola! ¡Guau! Wow, estos dados. Recuerda que tienen inspiración. Tenemos inspiración. Voy a gastar mi punto de inspiración. Dale. Pero yo ya lo había usado. Sí. 19. Yo ya lo había usado. Ok. 7. Voy a. Voy a usar, me dijiste la vez pasada alguien que diga esto, así que voy a usar mi último punto de cambio crónico para que pueda rerolear Cal. Dale. Ok. Bueno, mejor. Esto sería 15. Para, ¿esto va como con proficiency o sin proficiency? Sí, depende, si la tenés marcada, sí. Gracias por el rey. ¿La tenés marcada? No, entonces. No, no la tengo marcada. Ok. Pensé que sí, pero no era strength. Bien. El bicho se soltó en la mitad de la pileta de ácido. Con todo su peso, que parece ser un montón, y todo su tamaño, hace. Y tiró ácido para todos lados. Saltaron ustedes, se escondieron, se esquivaron. Se alejaron principalmente. Los voy a mover. Igual todos superaron la tirada de salvación. Así que solo reciben la mitad. Sí. No. Solo reciben la mitad, qué bien. Bien. Reciben 14 de daño de ácido. Ese fue Max. Okay, Razu, gracias. Justo estamos en el medio del combate. Ay, no, 14 la. Columbario. Okay. Le toca a Vidar Liana. Jeez. Saca una ballesta. ¡Pum! Dispara. Pega. Okay. Se le clava el virote de nuevo. Hace un splash. Después ven como el virote se mete adentro de este coso. Y rápidamente empieza a burbujear la madera y el metal que tienen para casi derretirse. Ok. Después de esto, ya la nada hace unos pasitos para atrás. Por supuesto no, que sí. No. Y empieza a recargar su ballesta. Kaiden. Ok. Está limpiándote de ácido. Kaiden va a hacer unos pasitos para atrás también, ahí. Ah, perdón. Y voy a... Tirame un... ¿Qué te acordás? Tirame, Bachi, un de 20. Solo un de 20. 10. Está bien. La lámpara sigue donde está. Ah, sí, está y ahí. Y no fue tocada por el ácido esta vez. No, León, no, no. Fue mucho ácido. No te puedo creer. ¿Qué haces? Voy a tirar orbe cromático con un slot de nivel 3. A ver si pega. Ay, no veo que tire un. ¿Eso es un 10? Es un 10. Debe ser un 10 de nuevo. Ok. Esto es.
De nuevo. ¿Pega? Pega. Y... genial. Tira el daño. Esto es... déjame que me fije. Cuando lanzas un de 8. Estos son... 3, 4, 5. Ok. 5. 7. Más 7, 14. Más 8. Adiós, matemáticas. 14 más 8, 22. Más 4, 26. Más 7. Esto es 26. Más 7. 33 de daño eléctrico. Bien, ¿querés? No bullshit. ¿Querés describir cómo explota? Sí, por favor. Dale. ¡Pará, no! ¡Explota! ¡Fuck! Ok, bueno, ya fue. ¡Qué mala suerte! Alguien se fue para atrás. Hizo exactamente lo mismo. Murmuraba exactamente las mismas palabras. Pero esta vez se nota que la pelota de energía es muchísimo más grande. De hecho, le zumba las manos cuando la sostiene. Y la lanza hacia la criatura. Choca esta pelota de electricidad contra la criatura, como que la absorbe y empieza a burbujear. Explota. La pelota se le mete dentro del cuerpo y la electricidad empieza a hacer que tiemble y se agrande y se chiqui. No explota así tipo boom, no. Y se deshace, cae y suelta en ácido y se une con la pileta de abajo. Una vez más, instantáneamente pasa eso. Un montón de criaturitas van a agarrar los pedazos de las cosas que quedaron ahí, las vuelven a sumergir al ácido y empiezan a recuperar su trabajo. Una vez más. Agarro la lámpara rápido y la dejo de esa pileta de ácido. Móvela, es tuya. Sí. Uy, me la traigo para acá. Ah. Se estuvo demasiado cerca. Ah. Ay, sí. Oh, no. Cal va a buscar en su ¿cómo se llama? En su bolso infinito. Y va a sacar un shield que tiene. Y se lo va a poner. Ahí va. Más dos. Sí. Bien. No quiero que pase más esto. Te pones el escudo. Bien. ¿Está todo bien? Más adelante ven, caminando. Más adelante ven el cristal del otro lado de esta pileta de ácido. Si nos acercamos al cristal, para que nos cure. Esperemos que funcione igual y no nos disuelva en una pila de ácido. Esperemos eso, sí. Vamos con cuidado. Ok, voy a poner esto delante nuestro. Por ahí. Si estiro la pata, Leons, ¿puedo pasar o tengo que saltar? Tengo que saltar. Fuck. No quiero saltar. Te ayudo. ¿Podés? Sí. Sí, ayuda. Te agarra del cinturón de la parte de atrás y del cuello. ¡Ya está! ¡Me va a tirar! Hacé tu tirada de salto con ventaja. Gracias por el rey, escuelita de rol. Gracias. Tirada de salto. A ver, tiro 2 de 20. Con ventaja. Ay, sí. Tiró solo uno. Es un 18, así que no sé qué era el otro. ¿Tira el otro? Salieron dos 18, supongo. Puede ser, sí. Saltás. Gracias por el rey. Qué grande. Y feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de la escuelita de rol también. ¡Ah! Oh, ¡feliz cumpleaños! Gracias por pasar por acá. Bien. Y arena salta sin problemas. ¿Y los Grunts? También saltamos. Vamos. Para ustedes no es esfuerzo. Para ustedes no les cuesta absolutamente nada saltar. Y Elena camina, sí. Y ven una vez más otro cristal, pero este es diferente. Tiene algo adentro.
¿Quedó alguien atrás? Ahí está Cal. Tiene unos bichos. En la pared más, entre comillas, sólida de este órgano. Ven el cristal que está... Ustedes no están cerca todavía como para ser curados, pero adentro tiene unos bichos que están intentando moverse claramente. Parecen estar atrapados dentro del cristal y no se pueden mover. Cada tanto un rayito les pega y se quedan quietos, pero recuperan su movimiento un instante después y vuelven a moverse. Y así se mantienen como en un ciclo. ¿Estos bichitos son iguales a los otros que agarran cositas? No. Estos son mucho más grandes. Tienen pelos similares a los que vieron ustedes, pero son de color rosa y además tienen cuatro tentáculos largos y que se les giran todo alrededor. Parecen más que tentáculos, colas, de hecho. ¿Y están adentro del cristal? Están adentro del cristal, sí. Son del tamaño más o menos de un grunt. ¿What? Ok. Como para que tengan referencia ustedes, digamos. Ok. Y nos acercamos y esta cosa no nos cura, no hace nada. Pip, pip, pip. Uy, me moví acá al lado. ¿Se acercan? Cosa la lámpara. Ay. Yo me acerco. Y voy tipo con el shield adelante. Sin dejar nada librado de las armas. Este escudo es de metal, ¿no? Sí. Bien. Acercas tu escudo que instantáneamente atrae un montón de estos rayos que están relapagueando para afuera. Y se agarran el escudo y después se extienden hacia tu brazo. Te curás 11 de daño. Y cualquier dolencia o mal que tenías se fue. Ok. El ardor se está yendo de mis brazos. Y de mi cuerpo. Creo que sí, está curando. Tiene encima. Me acerco. Yo también, claramente. Golpeo la cara con su ¡Cúrame! ¡Más! Bien. Se curan 11 de daño cada uno. Voy a curar a Vidal, Liana. Estoy hasta las manos. Ay. Necesito que Kaiden me haga... Kaiden y Vines una tirada de inteligencia. Es más, perdón. De medicina, cualquiera, los tres, una independiente cada uno. Ok. De medicina. Sí. Creo que no tengo nada de medicina, no soy Cal. Tres en total. Tres, yo también. Cal es el de la medicina. Uh-huh. Tira tu especialidad, Cal. Ahí voy. Ah, me voy a quemar. Ahí. Perdón. Creo que es cinco. No tienen, cinco. No. No tienen ni idea. Hay algo que se reconoce en el lugar, pero no están del todo seguros. Porque, por otro lado, es la primera vez que están adentro de uno. Ok. ¿Qué hacen? Me pregunto por qué en este cristal estarán estas tres cosas adentro y en el anterior no había nada. ¿Serán sus hijos o algo así? Pueden ser algo bueno, parece... o algo malo. ¿Parecen querer salir, León? Sí, definitivamente quieren salir. Cada vez que se mueven así, les pega un rayito y se quedan así, estáticos. Y vuelven a intentar salir. Y se le arremolinan los tentáculos que tienen y los pelitos esos raros. Son como parásitos, ¿no? Quizás, pero no estoy segura si... Si es la piedra el parásito o si son estos bichitos los parásitos. Pero la piedra cura. Si es un parásito, es el mejor parásito que existe y yo también quiero una. Sí, pero quizás está haciendo otra cosa que no nos damos cuenta. Quizás está teniendo a esta criatura algo adormecido o algo así. ¿No habías analizado? Que tal vez se puedes ver la piedra o tratar de descubrir su origen. Lo hice en la primera y es muy extraño porque es magia arcana en su puro estado. Es como la palabra es primitiva, Vines. No había interactuado nunca con magia de ese estilo. Si fuera por mí, estaría rompiendo este cristal y me estaría llevando piedritas, pero no creo que eso sea favorable para poder salir de acá.
Así que no, no estoy segura. Lo que me dio la impresión es que esta piedra salía de la criatura. Sí. Si la piedra sale de la criatura, entonces tal vez la piedra sea buena y lo está regenerando y es parte de sus poderes de dios místico del océano, lo que sea que es. En ese caso, tal vez esos bichos son malos. Quizás, quizás está enfermo. Quizás. Puede ser. Creo que está enfermo. Creo que son parásitos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que eliminar. ¿Pero cómo? ¿Están adentro del cristal? Mira el cristal por todos lados, si hay una especie de hueco o algo por que se pueda. Haz una tirada de percepción. Más no lo suficiente. 11 total. Bien, lo recorres al cristal tratando de buscar una abertura y no parece haber nada. De nuevo, el cristal parece haber emergido del lugar donde está, no fue colocado. Hay como tejido que lo une al cuerpo. Sí. Yo creo que está tratando de proteger a... Debe ser como su sistema protector de órganos. Quizás. Por otro lado, a esas cosas le podemos pegar, si salen. Si salen. Claro. No sé si podríamos hacerlas salir, pero sí... me preocupa intentar romper el cristal y que después el cristal no se regenere. ¿Pero qué te pasa? ¿Romper el cristal? ¡Pero cómo querés sacarlo de adentro! ¿Pero para qué? No tiene sentido. Porque si las cosas que están, las cosas esas son malas, tenemos que sacarlas. No. Si estas cosas son malas, volvemos y lo sacamos. Pero por ahora no sabemos nada. ¿Estás loco? ¿Romper el cristal? ¿Puedo intentar atacar Carlos sin romper el cristal? Puedo probar ahora si quieren. ¿Probá? ¿Si podés? Le tiro astilla de mente a uno. A ver si hace algo. ¿Qué tengo que tirar yo? Tirada de salvación de inteligencia contra mi 16. Vaya, absolutamente. Ok, creo que el cristal es una protección mágica, así que es imposible de... ¿Pero falla la salvación o falla el ataque? No, la tirada de salvación. O sea que el ataque quitó. Entonces, ¡buah! Le hago uno de daño psíquico al bicho ese. Recibís uno de daño psíquico. ¡Yo! Entonces, y tirás el hechizo, sale, se refleja en el cristal. ¡Qué suerte que no tiré más! Ven que Kaiden se frunce el ceño y se... Ok, no voy a intentar hacer eso de nuevo. ¿Podrías? Es muy extraño, porque yo tendría que haber podido... es muy extraño. Es como que refleja absolutamente todo lo que le podés tirar, pero... No voy a poder atacar a esas cosas. Por lo menos no con magia desde acá adentro, y tampoco voy a entrar para ponerme a merced de esas cosas. Yo creo que está evitando que salgan para que se mueran de hambre o algo por el estilo. Seguro. Puede ser, sí. ¿Para qué me saco el uno de daño psíquico? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque estos bichos están ahí. Seguir. Por acá, ¿qué hay? Huesos. Ahí hay otro. ¿Animales? ¿Eso es un ciervo? O es la... No alcanzo a ver. Acá, justo abajo de la lámpara. ¿Abajo de la lámpara? ¿No moviste la lámpara?
Sí, lo estoy moviendo. Ahí se mueve, se mueve. Ahí se mueve. Eso es un... El que estaría a su izquierda parece ser un esqueleto de algún animal muy, muy grande. Tendrá el tamaño de un elefante o de algo por el estilo. Y el otro parece ser un mamífero que todavía está siendo corroído. ¿Qué? ¿Cómo? Capaz que estaba en algún barco. Por allá no hay más nada. Creo que solo nos queda seguir por acá. Esto es un... ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Espera! Ah, perdón, Cal. ¡Ey, otro raid! Gracias por el raid. ¡Oh, gracias! Bienvenido. Bien. Adelante de ustedes, una vez más, otro de estos conductos vivos que ahora sienten el pequeño latido en toda la estructura de este órgano. Adelante de ustedes, una vez más de nuevo, estoy en un ciclo, tres caminos. A su derecha, instantáneamente dobla a su derecha, uno dobla a su izquierda y adelante de ustedes. ¿Estaremos girando en círculo? ¿O... Creo que depende del camino que elijamos a continuación. Vamos a estar girando en círculos o no. Y vemos de nuevo también la misma, ¿cómo se dice? Distribución de tipo el del medio de la membrana. No. Estos son completamente diferentes. De hecho, el de la izquierda es ligeramente más pálido que el resto del cuerpo que ven. Los otros dos, el del frente y la izquierda, tienen una estructura más orgánica, más viva. El otro parece un poco más seco. Quizás el que esté seco esté más muerto. Estaba pensando lo mismo. ¿Qué dicen ustedes dos? Y que mira a Baggins y a Vigarian. Sí, el seco para mí significa que tiene menos uso, tal vez menos ácido y tal vez menos criaturas que intentan digerirnos. Puede ser. O quizás estamos yendo directo hacia la boca del virus. O lo que sea que le esté haciendo daño a esta cosa. Sí. Yo no quiero ir por ahí. Si eso es lo que hay, no quiero ir por ahí. Es que quizás es lo que tenemos que resolver. Opino como Cal. Sí, creo que tenemos que eliminar esta infección, no sé qué son. Bien. Bueno, vamos por ahí. Antes de avanzar, Lins, entre los otros dos caminos que dijiste que se veían vivos, ¿hay alguna diferencia o son iguales? ¿Se ven como completamente iguales? El de adelante de ustedes está más rojo, más colorado. Hay un pulso constante en ese camino, claramente distinguible de los otros. Y el de la izquierda es más rosáceo y más tranquilo, a diferencia, tiene un pulso pero no tan intermitente como el anterior. No hay una cosa moviéndolo. Podemos intentar ir por el camino que parece seco y feo, destruido. Y podemos intentar volver para atrás. ¿Sí? Yo iría por el camino seco. Ok. Bien. Iren hacia su Voy derecha. A adelantar la lámpara. Adelantar la lámpara y notan cómo la estructura orgánica y viscosa en la que están adentro efectivamente empieza a secarse, a empalidecerse hasta ser blanca. Y en el medio del tubo este hay una membrana rosácea que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Ok. No, creo que necesitamos otra ramita. ¿Vais? ¿Te queda alguna? No, pero puedo buscar. ¿Puedo tirar una moneda de plata? ¡Ah! Bueno. Hay cosas menos útiles por todos lados. Me voy a poner a buscar una rama.
En la habitación anterior. Sí. No hay. Todo lo que notas que cae al suelo es agarrado por esta millonada de criaturitas diferentes y removido el lugar o hundido en el ácido. Cal está buscando algo en la bolsa. No sé qué hay en esa bolsa. Eso es tuyo. Se escucha las monedas, como que está agarrando monedas. ¿Quizás un cubierto? Eso sí, sí, sí. Ahí va, un cubierto. Sí. Pobre chabón, le estamos metiendo cubiertos a él. Metes, no sé qué es peor. Metes una cuchara, por decirlo, un cubierto. Y te la quita de la mano. Se mete adentro de la membrana y desaparece atrás de ella. Bueno, creo que vamos a tener que volver. Sí. Sí, no me gustan estos caminos. No, parece como que no hay salida. Sí. Ok, volvamos a intentar alguno de los otros dos. Bien, les queda. Hay uno que parece apagado. ¿Cómo? Perdón, caí de los demás, que había uno que parece como más apagado. Sí. Hay uno que definitivamente está vivo, ¿no? Toda la estructura en la que están, pero hay uno que está rojo y pulsando. El otro es mucho más pálido y tiene menos movimiento natural. ¿Quieren intentar por el menos vivo? Sí. Menos vivo suena bien. Tal vez ese es el problema. Bien. Caminan una vez más por este sinuoso pasadizo. Viscoso y extraño. Es medio pegajoso también. Tiene estas... Sí, sí. Tiene estas paredes de líquido en constante movimiento una vez más. Y ahora el camino se abre. Están como en un salón, si se quiere. No es necesariamente rectangular ni cuadrado. Pero tienen tres opciones para ir. Oh, más opciones. Oh. Como si estuvieran todos los órganos conectados. A su izquierda se abre un camino. Adelante, enfrente de ustedes, allá alejado, otro. Y también cerca de este, enfrente de ustedes, lejos, a la derecha hay uno más. ¿Y ahora? Esto es interminable. Realmente no sé. Quizás. ¿Tenemos una moneda? Pero tenemos tres opciones. Y no vemos ninguna diferencia entre los tres caminos. Son los tres caminos iguales. Hacé una tirada de medicina. Ah, por eso no hay interno. Cuatro. Hay una diferencia sumamente importante. Que es los dos que están más lejos. Pero el que está más cerca, efectivamente está más cerca. No hay más, es todo lo que puede deducir. Qué bien. Pero esto se lo queda a Cal, digamos. Eso es una. Sí, este sí, es un pensamiento sí. Interno que tú. Sí, sí, sí. Tan esclarecedor. Sí. Podríamos ir porque está más cerca. Así gastamos menos energía. Creo que la energía la vamos a gastar igual, Cal. Me acerco al que está más cerca, que dijo Cal, y mando la lámpara adelante a ver si veo algo distinto. La lámpara sigue flotando y en un momento dobla el pasillo. Ahí la perderías de vista. Pero el recorrido que hace es similar a donde están ahora. Bueno, ok. Voy a ir hacia la lámpara y cualquier cosa grito, salgo corriendo o vale. Ok. Ahí vengo. Y me voy acercando con el escudo. Vidaliana va con vos. Ok. Con su escudo. Bueno. ¿Ustedes van a quedar acá? Yo tengo la lámpara, así que cualquier cosa tienen que volver. Bueno, avanzan con Vidaliana hasta la mitad del pasillo, sería. Porque ya después alguien perdería visión de la lámpara. Y dobla el camino.
avanza un poco más y los extiende un poco más la lámpara. Mire, se extiende la lámpara. Y así van avanzando todos. Me imagino que Baggins también va. Sí, sí, sí. Solo en la oscuridad, en el medio de un cuerpo, no. Sino que no quiere quedarse. Nadie. Bien, eventualmente llegan a una habitación. Ahí les. Me olvidé la lamparita. Estoy sola en la oscuridad. Me olvidé la lamparita, perdón. Ni siquiera los veo los demás. La habitación, muy similar a todas las demás, tiene este olor ácido. Pero este es mucho, mucho más punzante que todos los demás. Tiene. Ahí está. Me olvidé la lámpara. Una. ¿Sí? Un olor mucho más punzante y ven líquidos ahí en el piso. Esta vez el suelo parece esponjoso y hay un gran charco de agua. Tienen esta estructura natural, orgánica, que se conecta con otro lugar allá en la distancia y alcanzan a distinguir entre la oscuridad. Leons, ¿me das el poder de la lámpara para ¿no lo tenés? Moverla? No. Ahí está. Ahí puedo moverla. Ok, acá estamos. Parece que solo tenemos esta especie de puente. Cuando empezás a mover la lámpara, notas que el techo es mucho más bajito que los otros lugares. No, ay, es no. Súper, súper alto. Apenas tendrá unos 3 metros. Ok, extiendo la lámpara hacia arriba. No quiero que nos caiga nada arriba de la cabeza. Bien, haceme una tirada de percepción. Con ventaja. Con ventaja. Eso es un 9. ¡Bien! Bien. Sí. El techo tiene la misma esponjosidad que el suelo donde están ahora. Esa cosa rosa que está ahí. Pero notas, en el centro de la habitación, acá, ahí justo al borde de la luz, algo que se metió hacia arriba. Ok. I don't like it. Adentro del órgano. Al techo se metió. Claro. Entre la esponjosidad. Sí. Ustedes ven que que Kaiden retira la lámpara hacia donde están ellos y como que se retuerce. Hay algo adelante y se escondió arriba del techo. Lo vi. ¿Viste la forma? No pude ver la forma, fue muy rápido. No sé si es algo que sale del techo o si era una criatura aparte. No sé. Bueno, hagamos una cosa. Yo voy a ir caminando con el escudo para arriba y me vas iluminando. Y si sale, le pego. Pará, okay. Pará. Buena idea. Yo te ando la soga por la duda. Bueno. Y antes tiremos algo a este agua, a ver si es más ácido, si es un agua distinta. Tiene otra cuchara. Va bien de presentón. ¿De dónde sacaron tanto cubierto? De la taberna de los piratas. Ah, cierto, que le robaron. Se la robó de ahí. Tirás la cuchara. Dice manojo de cubiertos. Mientras siga diciendo eso, mi hoja, yo tengo cubiertos. ¡Infinitos! Tirás la cuchara y golpea el agua, pero se mantiene a flote. No es 100% líquido, ni 100% sólido. Parece gelatinoso incluso. La estructura verde que hace en su golpecito de cuchara. Ok, es como bueno, al menos no se lo está comiendo, no lo está destruyendo, no se está desintegrando, ¿no? No, la cuchara está ahí. Okay. Bien. Bueno, vamos al plan A. Vamos. Bueno, muevan sus fichas.
Cuidado, Cal, con ¿sí? el absoluto. Elena, vos adelante. No se está moviendo, ¿no? Ella está sosteniendo la soga. Pero. Sí. Yo, ¿Iba a morir? Saca su escudo y va con el escudo en la cabeza de ella y su espada en la otra mano. Okay, la soga la tiene enroscada. Hasta ahí puedo moverlo. Está muy lejos, no veo. Estoy acá, vamos. Sí. Okay. Cruzan vamos. Esta. Es muy sólido esto, se siente como si fuera un tronco. Pero casi con la consistencia de un cartílago grueso, No es necesariamente un óseo, pero sí tiene solidez. Quiero ir mirando continuamente arriba, Leons. O sea, porque Sí, mucha estás atención atenta. Arriba. En la periferia de tu visión, cada tanto encontrás algo que se mete adentro del techo. Oh, les digo, hay ¿qué? Cosas que se están moviendo y se meten y se esconden en el techo. Bueno. No quiero caer en este agua. Bueno. Oh, creo que no tenemos. Más creo adelante se pone muy, muy finito. Voy a necesitar una tirada de acrobacias para seguir. ¿Quieren quedarse por ahí? Déjenme, te extiendo hasta donde más puedo la lámpara, Cal. Vamos a ver qué hay antes de que saltes. Ok. Creo que es para el otro lado. ¿Puedo llegar a saltar para el coso rosa? ¿A cuál? A ese de ahí. Sí. Porque se ve mucho más... más estable. Sí. Más seguro. Sí, creo que sí. Para que ¿lo haces? ¿Cómo va la lámpara por acá? Vas primero, sos el capitán. Ahora. ¿Quiere que salte? Ok. Bueno. ¿Y si primero le tiramos algo a esa extraña cosa que parece ahí, como para saber si va a reaccionar si Cal se le acerca? ¿Esto de acá? Sí, pasa lo mismo. Sí. Esto de acá está conectado al tronco. Al tronco este por el que están caminando. Bueno. Sí. 3, 2, 1. Ok. ¿Y Vines va a saltar? Parece estar bastante firme esto. Es esponjoso, lo pisas y como que sale un poquito de líquido. No es agua, sí. Tampoco es ácido. Pero. ¿Y ven un camino para aquel lado? No, a ver, mueve un poco la lámpara. No estaré viendo un camino. ¿Ese momento? Ajá. No estaría viendo un camino, dijo Cal. Ah. Ok, entonces quizás sea para otro lado. No, eso es música de pelea, León. Ay, estoy tratando de moverme, yo moví la lámpara. Y sienten un splash gigante. No, ¿qué carajos? Algo cae, no es súper gigante, pero sí es largo. Se zambulle en esta gelatina extraña y sale. Es una lombriz solitaria. Ay, ¿qué carajo? Pero vamos a tirar iniciativa una vez más. No. No puede ser. Mira lo que es ese número horrible. 5. Esto es 6. ¿Cómo voy a sacar un 5? 11. Qué vergüenza. 5 también. ¿No? Ay. 5, Carl. ¿Aiden? 11. Vines. 5. ¿Por qué no se me va? ¿Qué es ese bicho horrible? Y Ariana. Ay. Y el bicho. Es una tenia. Ah, eso me deja más tranquila, Lu. No, no sé si es una tenia. Sé que las tenias son unos parásitos estomacales que tienen más o menos esa forma y consistencia. Bien,
Eran un método de belleza utilizado a principios del siglo XX. Ay, por 20. Favor, qué horrible. Sí. Las mujeres comían esos parásitos para adelgazar. No, porque... no. Qué asco. Me imagino que lo hacían. Dato curioso de la noche. Ay, qué bien. Están todos cerca, así que vamos a elegir el azar. Ay, no. Cal. ¿Cómo buscaste los dibujitos de esto, León? Esa es la pregunta. Para crearlos. Parásitos. Virus. Sí. Dibujitos lindos para explicar parásitos mortales a niños de 3 años. Hay un subreddit para eso. Posta. Se sacude esto. Y pega 2 veces con la cola. En la esponjosidad hasta que. No. Alcanzás a esquivarlo sin problema. Pero hay un ataque más. Ah, le erró el primero entonces. Cansado, extiende la boca hacia vos. Y lo esquivás sin problema con tu espada. Uy, bien. Y ahora le toca a Vida Leona. Que va corriendo con su espada ese. Y se resbala y cae al agua. ¡No! ¡Vida plena! ¡No! ¡Mujer! ¡Ay, vida plena! ¿Le pasa algo? ¿La vemos? Grita. ¡Ah! Y cae. Y se hunde. Y ven cómo el agua mantiene su forma. Esa gelatina mantiene su forma. No es que se rompe en pedacitos, no. Sí. Cae y es absorbida por la gelatina. Todavía la ven medio transparente en lo que queda de luz. Pero le toca a Kaiden ahora. Fuck. Fuck. ¿Está bajo del agua esta o no? Ajá. A ver si puedo hacer esto. Si yo intento tirarle moldear agua, ¿se mueve algo? ¿Lo vas a hacer? Sí. Para ver si puedo. Hacemos una tirada de arcana. Ok. ¡Ja! Esto es. La Esparta. Esto es 28. Bien. Juntas tus manos, decís los encantamientos y te concentras mucho. Esta vez modificás algo en el hechizo y el agua empieza a sobrevivirle, empieza a burbujear. Y se empieza a liquidificar. Ok. Y de repente la ves ahí. Ok. ¿Qué haces? Bueno, eso es bueno porque le di un espacio para que pasara. La quiero mover 5 pies el agua para atrás de Vidarliana si puede salir de ahí. Mira, ¿ves? O no, o si la puedo. Ahí está, sí. Ahí tiene una conexión con el lugar donde están. Ah, perfecto. Ok. Quiero ver si puedo hacer que se libere el paso para ahí. Sí, sin problemas. Le abrís espacio. Va a poder nadar en su turno. Ok. Y esto fue una acción. Uh-huh. Así que. Oh, fuck. Déjame ver si tengo. Si esto es. No, esto también es en acción. Nope, eso es todo lo que voy a poder hacer. Mirando al licho de cara. Bien. Intentando que no me Cal. Preste atención. Bien. Ese está monstruosidad. Yo todavía tengo la soga, ¿no? Sí. Con Vida Leona. ¿De verdad? Bueno, voy a tratar de. Ella está agarrada de la soga. Sí, la tiene enrollada en el brazo. ¿La tiene enrollada en el brazo? Bueno, voy a hacer fuerza como para tratar de moverla al lado del tronco. Hacer una tirada de fuerza. Esa va a ser tu acción, usar objeto. ¿Qué? ¿Por qué? 7. Si sirve de algo.
segundo. Voy a usar mi reacción para usar el flash de genialidad y sumarte un más 4 a tu tirada. 11. ¡Vamos, Vines! 11, bien. Cal le está haciendo fuerza nomás. Fuerza bruta y sin sentido. Tipo, está... Igual le indicaste que Viarlena está por detrás de un tronco, así que debería intentar usarlo como polea. Bien. Cal no entendió, pero hizo fuerza en la dirección que vos le dijiste y Viarlena salió del agua. Está sosteniendo Cal. Te toca Cal todavía. Tenés tu acción bonus y está sosteniendo a Viarlena. Creo que ahí me quedo. Listo. Vines. Bien. Ah, está Leila. Perdón. Déjame revisar cómo está el mapa horrible. Voy a tirarle fuego a esa cosa porque no veo por qué no. Dale, tirarle fuego a esa cosa. Kill it with fire. Sí. Déjame ver con qué. El rayito loco, ¿dónde está? El Scorching Ray. Ahora te toca a vos. Bien. Agarro de nuevo la llave. Esta vez le cambio otra. Giro dos tuerquitas. Ajusto una perillita en la parte de atrás. Y ahora dispara fuego en vez de hierro. Ataca. Ah, creo que es un ataque. ¿Sabes qué? Ah, no, yo tengo que hacer tirada de salvación. Sí, eso está. Perdón, estoy confundiendo todo. Scorching Ray son tiradas de ataque. Tenés varios rayos, de hecho. No sé cuánto. Sí. Tengo tres. Tres rayos, dale. Déjame revisar. Sí, son tres. Que cada uno hace 2d6. Que cada uno hace 2d6. Hace tus tiras de ataque. A ver. Primer ataque. 12. Le pega, pero no le hace nada. Diez, supongo que menos. Fallas. Pero se está moviendo esto. Ay, cago en todo. Cada vez menos. Tira dos. Pero igual joder. Necesito que tires el daño. Ok. ¿Qué joda? ¿Qué onda? El primero hace 4. Ajá. El segundo hace 6 y el tercero son 6 de nuevo. Bien, perfecto. Y momento, queda mi acción bonus, carajo. A ver qué pasa. Que le disparo, todavía tengo el cañoncito. Hace tu ataque. Catorce. Pega. Y 4 de daño. Okay. Qué frustrante, man. Uf, le pega una varita y se le incrusta. Te toca el coso este nuevo, y debido a que vos le tiraste de todo, con de todo fuiste, rayo de fuego, balas, te va a atacar a vos ahora. Of course. Se retuerce una vez más, arremolinándose, y con la cola, ¿clase armadura? 16. Le pega alrededor de ustedes, levanta un poco de agua que está ahí en el piso esponjoso, pero no te pega. Después se cansa. Y se abalanza hacia vos. Con la parte superior de la cabeza que tiene como unos colmillos hacia afuera. Y esta vez te pega. Momento. ¿Puedo usar mi reacción? ¿Para qué? Esa... Escudo. Ah, ok. Aparece una fuerza mágica de Sarasa.
Sí, o sea, básicamente. Otra perillita acá. Que Kiro ahí se abre. ¿Qué hace? Me da más 5 a la C y me protege de ese mismo tipo de daño hasta el. Está bien. Pará. No, de misil mágico te protege. Tengo un más 5 de bonus al AC, incluyendo contra el ataque que me trigue, que uh-huh. activó esto. Y si no recibo daño de misil mágico. ¿Tu clase de armadura soy total un mago sería? Escondido, 21. Bien. Pega. Pronto. Me cago en todo. Digo, ¡pega! Sí. Después de todo ese quilombo. También capaz que saco un crítico. Probablemente saco un crítico. ¿Cuánto me hace de daño? 19 de daño. No solo eso. Sentís cómo se te clavan todos los colmillos en el pecho. Y ustedes lo. Esto se levanta y lo ven a Baggins. En la cabeza de este bicho siendo revoleado para todos lados. Después del bicho le toca a Pidarliana, que se va a levantar. Voy a tener a Alto de nuevo, León. Espero que lo sepas. Ese va a ser mi próximo personaje. Va a ser Alto y lo vas a tener que soportar. Bien. Voy a ser el primo, ya me va. Bueno. Barbas. Pidarliana pudo, gracias a ustedes, se levantó, se paró arriba del tronco. Ay, okay. Y saltó hacia el bicho. Con la espada. Buena. La tengo acá. Acá está Violena. Acá. Bien. Venga. Saltó. ¡Oh! Le clavó la espada y se quedó agarrada de este bicho. Y le volvió a clavar la espada. Y a segunda le falló. Entre el movimiento no pudo apuntar. Kaiden. Ok. ¿Dónde miércoles? Está bien, ¿dónde quedaron todos? Baggins está ahí. Pidarliana está como en el cuerpo. Y Baggins está en la cabeza. Ay, qué difícil todo esto. A ver si tiro esto o si. Después de esto viene Cal. Ok, sí, entonces sí. Voy a tirarle éxtasis momentáneo a la criatura. Uso una acción para incapacitarla y que se quede totalmente en cero. ¿Qué te voy a tirar? Tenés que hacer una tirada de salvación de constitución contra mi 16. Comentame mientras cómo haces el éxtasis. Caen pone una patita para atrás, extiende las manos hacia adelante e intenta hacer fuerza hacia atrás, o sea, como intentando sostener con unas redes invisibles a esta criatura. Esta criatura parece que va a ser sostenida por Kaiden. Pero voy a usar la inspiración que me dieron. ¡No! ¡Oh, Kyrios, te maldigo! ¡Kyrios, lo voy a recordar siempre, Kyrios! Oh, ¡ay! Y tiene éxito. Kyrios acaba de ganar un enemigo. Y por un instante la ves que se está quedando quieta. Y ¡prr! Se rompe. Okay, espero que esté mirando, Kyrios, porque no está hablando. Creo que no, creo que se fue, se lo voy a decir si está en el chat, se lo voy a decir. Déjame ver que quiero ver si tengo. Ay, no, pero esto no puedo. No, eso es todo lo que hago. Bien, Cal. Cal aprovecha que Vidarlena está ahí arriba, se agarra bien de la soga y toma impulso y también se tira arriba del gusano. Bien. Y con el impulso, con ese mismo impulso va a tratar de asestarle. Dale. Una nuca, cuello, porque es todo lo mismo. Sí, no hay una estructura. Hacé tu tirada de ataque con ventaja esta vez.
con ventaja. El segundo 20, conecta. 25. The Glass. 5. Bien. Y trato de golpearlo de nuevo. Dale. Va, de cortarlo de nuevo con la cimitarra. De 19. Estás ahí clavándolos, te sostenés con una mano y le clavas un poquito más. Dale. Ahora 6. Pines. Va, ¿te queda una acción bonus, Max? No, dale. Okay. Dale para adelante. Baggins. Sí. Estás agarrado. Para cualquier cosa que quieras hacer, tenés que escapar. Así que hace tu tirada de escape. Ok. Sería. No, yo tiro un de 20. Sí, siempre. El buen de 20, nada le gana. Un de 20 más que escape. Es. Que es... atletismo. O de acrobacias, lo que vos quieras. No, perdón, es atletismo esta vez. Es atletismo. El grapple común es lo que quieras. Pero acá no. 9 entonces. 9. Estás atrapado. Bien. Le toca al bicho. Primero se va a intentar sacudir a los dos giles que se le colgaron. Que son Cali y Daliana. Con la cola empieza. Acá le erra. Le pega al agua. Pero ahí a Leal le golpea bien. ¡Ay, no! ¡Ay, le dieron inspiración a Cal! ¿En serio? Sí. ¡Qué grande! ¡Oh! Gracias, Yusha. Sí, Yusha. Matalo, Cal, dice. Bien. Qué grande. Acá le erra. Le pega en la gelatina y no le pasa nada alrededor. Pero a Yarliana, ¡boom! Le pega en la cara y sienten un crack como si le hubieran sonado el cuello. Sigue viva, pero le acomodaron las ideas, ¿no? Ay, por favor. Y con... Ay. No puede atacarlo a... A Vine, simplemente lo tiene ahí. Así que se queda ahí remolinando en el lugar. Vidarleana. Va a atacar. Con ventaja. Venga. Así como está. Le intenta clavar la espada una vez más. Que perfora su piel, su tejido. Su cosa asquerosa. Sí, sí, sí. Que lo rodea, bicho maldito. Un embranasco. Sí, sí, sí. Y el segundo ataque es. Casi se cae y se agarra. Kaiden. Voy a tirarle de nuevo éxtasis momentáneo, a ver si falla. 16 me dijiste de constitución. Sí. Pero te posicionas en la gap ahí. Intentás sostener todo el movimiento de este gusano imposible. Porque encima es larguísimo. Es enorme y tiene un montón de partes. Pero de repente... Kyle y Vines, que están en él, sienten que se queda quieto. ¿En serio? ¡Ay, sí! ¿Cuál sí, es el sí. efecto de esto? Kaiden va a estar ahí un rato intentando mantenerlo. Esto es así. Queda encerrada en un campo de energía mágica. Uh-huh. Y hasta que termine mi próximo turno, o hasta que tome daño, la criatura está incapacitada y tiene velocidad 0. Incapacitada, ¿bien? Sí. Cal. El gusano se quedó quieto. Dale, Voy Cal, a... dale. Intento matarlo. O no, o Baggins. Sí, dale, necesita ayuda. Dale todo. Okay. Agarralo, Baggins.
Voy a trepar y voy a ayudarla a alguien. Dale, hace una tirada de atletismo. Tengo de atletismo. Atletismo. Porque no tengo tanto tampoco. 15. Bien. Trepas por el bicho. Y lo arrancas acá a Baggins de los colmillos. Con mucho cuidado. No, no, no te preocupes, no es que fraque se despedazó. No, los colmillos. Perdón. Los colmillos ceden. Y lo arrancas a Baggins. Sin problema. Y le ves el pecho, tiene un círculo de agujeritos ovalados. Ay, Baggy. Parece un mandala. Ay, siempre le pego en el pobre Baggy. Se va a dejar marcas, Baggy. Vamos a tener que irnos. ¿Y esto de acá puedo intentar irme o ya esto cumple con...? No, te podés mover. Esa es tu acción. Ok, ok. Y, o sea, mi idea es moverme con Baggins arriba. No hay problema. A la rama. Dale. Tenés tu movimiento todavía, sin problemas. Ah, ok. Yo pensé que tiraba No. Tipo una especie de... Bueno, y bueno, hasta donde yo me moví también se movería Baggins porque está arriba mío. Dale. Cool. Te pongo del otro lado así sabemos que no está en la boca del bicho. Bien. Y le toca a Baggins ahora. ¿Cuánto de daño me hizo la última mordida esa? ¿Me hizo más daño del que ya me habías dado? No. Ok, yo por las dudas. Está bien, no pasa nada. ¿Vidalén está encima del bicho? Sí. Qué problema. Esto es en radio. Esto es... cubo, que también le va a hacer daño a Vidarleana. Esto es... me arriesgo a hacerle daño a Vidarleana, sin importar qué. Así que... ¿cuánto tengo de vida? Creo que simplemente me voy a tirar a curar heridas. Cúrate, si estás mal, Baggins en una. Y... o sea, me puedo... sí, me voy a curar, porque recién empezamos. No lo digas. No, primero, como acción me voy a curar. Curar heridas es un D8 más mi habilidad de spellcaster. Bien. Así que me curo 15. Te pones la llave de herramientas. Ah, sí, como una inyección de adrenalina ahí. Y ahora con mi acción bonus, pego un balazo al bicho. Dale. Ah, de bronca nomás. Sí. 21. Conecta, sí. Y eran 2 de 8. Ajá. 5 más 8, 13. Bien. Y se lo apunto a la cara. Come esto. Le disparás en la cara. Vuelan dos colmillitos de esos que te agarraron, ¿no? Y el bicho se suelta de el estasis. Sí. Bien. Ahora le toca al bicho. No, la puta. Va a atacar a Vidarleana con su cola y le vuelve a pegar. Vidarleana. A la B. Hay que sacarla de ahí. Ay, no tendría que haberlo atacado. La B de Vidarleana. ¡Ay, Max! ¡Te odio! Con la B de Baggins. De nuevo, con los movimientos de este bicho y su propio cuerpo, ¡pum! ¡Pum! Le pega a Vidarleana como si fuera una bolsa de papa. Vidarleana está ahí sosteniéndose todavía, pero le ve las abolladuras de la armadura y se le sueltan un poco las correas que tiene. Apenas si se está sosteniendo del bicho. Y ahora con sus colmillos. Carl, ¿clase de armadura? Creo que tengo 16, pero déjame corroborarlo. Dale. 16. Bien. Mm.
Te salta hacia vos con los colmillos que agarró a Baggins y se te agarra del hombro. No. Te hace 12 de daño y estás agarrado. Voy a tratar de usar parry. Dale. Para. Ah, no, voy a usar parry, de hecho. De 8. Eso más. Ay, más que era. Creo que era más. Mi dex. Ay. Lo tenía en la punta de la lengua, así era más mi dex. 11. 11, te hizo 1 de daño. Y te agarró. Sin problemas. Okay. Detenés los colmillos, pero estás agarrado. Ok. Y ahora le toca a Viarleana una vez más. Ella va a seguir repartiendo. Bien. Bien, Viarleana. Le clava la espada. Une dos partes del bicho juntas. Y el segundo espadazo. Nada. Kaiden. Ok. Vidarliana, ¿en qué parte está? Ah, y lo tiene acá el agarrado, ¿no? En la, parte en la cabeza, de... sí. En la cabeza. Todo el resto del bicho es así grande, igual. Ok. Ok, Kaiden va a apuntar a una parte del bicho que no esté siendo montado por Vidarliana y agarrando acá. Bien. Y le voy a tirar de alguna manera. Le voy a tirar. Y bueno, y sí, ya fue. Le voy a tirar Orbe Cromático de nuevo con un Dale. Slot de nivel 3. Ay, 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 ay. Ay, sí. Ok. Esta vez va a ser de fuego. Bueno. Estos son 5. 5 de 8. 7. Más 8 son 15, 20, 27, 34 de daño de fuego. ¿Cuánto? 34 de daño de fuego. Bien. No lo cuestiones. No. Estoy sorprendido, ¿eh? ¡Boom! Le tiras al bicho. Y Kai, que está agarrado, empieza a moverse para todos. El bicho empieza a chirrear por primera vez. Hace un ruido, tipo. Necesito que Kai me haga una tirada de atletismo. ¡Boom! Bien. ¡Bien! Instantáneamente recibe la pelota de fuego. Lográs escaparte sin problemas y cae al lado de Kaiden. Con aterrizaje superior y todo. Había una manzana por ahí. Sí, todo. Y Elena se cae en un costado de esos esponjosos y el bicho empieza a prender fuego. Oh. Y hasta que se queda quieto y se la chiquita, se hace todo marchito. Se queda. Ay, bien. Un bicho de mierda. Qué alivio. Y Darleana los ve desde el otro lado, toda destruidita encima, pobrecita. Recibió muchos golpes. ¡Bien! ¡Vamos! ¿Por qué? Porque si no nos mata el amigo, ¿te acordás? De esto. Bien. ¿Qué tan mal herida se la ve? Como sea. Si a simple vista uno pudiese ver el HP de las personas. Haceme una tirada de medicina. You're the best. Yes. Necesita descansar. No está mal, ya puede moverse, está muy cansada. Se acaba de intentar domar un gusano gigante. Sí. Mientras tanto, la habitación se vuelve a hundir en silencio. Y hasta acá llegamos hoy. Y son las 11 de la noche. Hoy nos extendimos media hora más. A todas las personas que nos están viendo, esperamos que les haya gustado. Esto va a seguir claramente la próxima sesión. Antes que viene. El sufrimiento parte 2. La cara, ya se la veo la cara. Ay, Dios. Como les decía, esto va a seguir.
Si se perdieron alguna parte de la aventura, llegaron tarde, lo que sea, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir del viernes. Va a estar antes para los Patreons. Y creo que eso es todo, ¿no? Ahora voy a dejarlos con el outro y vamos a ver a quién hacemos raid. Muchísimas gracias. Chao. Gracias a todos por venir. pasar. Gracias por los Patreons.